Buenas tardes a todos. El 2 de junio del 2021 estamos en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y vamos a tener una sesión que creo que es importante porque aunque se ha hablado ampliamente de la eutanasia, realmente por primera vez se le va a dar voz a los médicos y a la sociedad. Yo creo que esto es un hito y que tengamos opinión sobre un hecho tan trascendente para la vida de un ser humano. Creo que es importante que los médicos tengamos algo que decir y que la sociedad los escuche. Voy a dar la palabra a José María Domínguez, que es el presidente de nuestra Comité de Deontología Médica, y que va a dar la palabra a nuestro presidente de la OMC, Organización Médica Colegial, Tomás Cobo. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados. Gracias a los ponentes y sobre todo gracias porque realmente hacer esta sesión ha sido mucho más fácil de lo que muchos pensaban. Es decir, y lo digo porque realmente voy a agradecer a los cuatro ponentes que no son del Colegio de Médicos de Sevilla, a doña María Luisa Carcedo, a doña Elvira Velasco, a don Tomás Cobo y a don Juan José Rodríguez Sendín, su participación en esta mesa, ¿no? A veces nos decían que cómo era posible reunir y lo digo sinceramente, a figuras de relevancia en el tema que vamos a tocar y tengo que reconocer que ha sido extraordinariamente fácil. Es decir, fácil porque realmente cuando los hemos llamado desde el colegio han venido, ¿no? Han venido a atendernos perfectamente, ¿no? Simplemente un poco por la dinámica de la sesión, se hará de acuerdo al programa, todos los inscritos tienen el programa, decir que hay unos 310 inscritos, había esta mañana, con lo cual eso demuestra el interés que hay en esta sesión, es decir, y que todos los inscritos puedan, en el chat, pueden ir colocando sus comentarios y sobre todo lo que yo creo que es más importante, las preguntas a los ponentes, ¿no? Y se pueden hacer a lo largo de todo el chat, iremos registrando, luego veremos cuántas tienen cabida porque por temas de tiempo y podremos hacerla, ¿no? Yo sé que yo quisiera, y lo digo que sea un deseo personal, que el tono de esta sesión sea un tono calmado, ¿no? Como el que corresponde pues, a profesionales, a políticos, a representantes de los ciudadanos, a médicos. Y es cierto que la eutanasia es un tema que no deja a nadie indiferente, a nadie. O sea, todo el mundo se posiciona y es un tema que da una enorme carga emocional. Pero en cualquier caso, yo creo que hay que evitar los debates acalorados, sino yo creo que efectivamente hacer una escucha activa, más que reactiva, a lo largo de estas dos horas que vamos a estar en contacto. Es difícil hablar de, muy difícil discutir sobre principios, ¿no? Principios los tiene una sociedad grande, valores los tenemos las personas y leyes los tienen los estados, ¿no? Bueno, pues en esa distancia que existe entre los principios de una gran sociedad o de las sociedades occidentales, los estados y los valores personales, evidentemente es cuando surge el tema de la eutanasia y los grandes debates que está generando, ¿no? Y también estamos aquí en un colegio de médicos porque sabemos que los médicos tenemos un contrato social, ¿no? Ya el contrato social de Rousseau nos abrió a determinadas profesiones la responsabilidad que tenemos los médicos con la sociedad. E igualmente la sociedad confía tanto en nosotros que nos deja autorregularnos y de hecho además los colegios de médicos son realmente el gran elemento autorregulador. Y como digo, eso en el tema de la eutanasia, en el tema que nos trae aquí, pues realmente es un tema, como digo, importante y por eso los colegios de médicos deben de estar. Y la sesión se llama Eutanasia, médicos y sociedad. Es decir, yo creo que posiblemente, ¿no? Quizás el tema del contacto entre la sociedad y los médicos en este tema en concreto, en otros muchos también, no ha sido suficiente. ¿Y por qué? ¿No? Dice, ahora, en estos últimos tiempos hay bastantes sesiones de eutanasia en colegios de médicos, en otros ámbitos, ¿no? ¿Por qué realizar esta reunión? Pues por una parte porque hay
muchos médicos y mucha parte de la sociedad que se encuentran muy incómodos con la actual ley de la eutanasia. También porque pensamos que todavía, a pesar de que hay unos plazos, y yo creo que nuestros ponentes nos los comentarán, hay muchos detalles todavía que afinar en el tema de la puesta en marcha de la ley de la eutanasia, ¿no? Y porque quizás, y yo a lo mejor es un sentimiento personal, pienso, y ahora que hay representantes sociales, representantes de los ciudadanos aquí, pienso que se nos ha hurtado hasta cierto punto parte del papel o la opinión que teníamos los médicos. No sé, creo que podemos escuchar sobre este tema, ¿no? Bueno, y ya creo que a modo de provocación, ¿no? Y yo creo que efectivamente, provocación, como digo, templada, ¿no? Es decir, vamos a hablar de hacer dos preguntas genéricas y ahora ya daremos paso al doctor Tomás Cobo, que es el doctor, el presidente de la Organización Médica Colegial, que ha tenido también la gentileza de acompañarnos, ¿no? Pero antes voy a hacer dos preguntas genéricas para ir un poco haciendo ambiente, ¿no? La Ley Orgánica de la Regulación de la Eutanasia supone una injerencia intensa de los representantes de los ciudadanos en la profesión médica, ¿no? Porque nos piden que practiquemos algo que no es un fin de la medicina y porque además se ofrece en la cartera de servicios. Primera pregunta, primer comentario, como digo, al ruedo para comenzar. Segundo comentario. Al fin se ha conseguido que el ciudadano tenga plena autonomía y pueda ejercer y decidir sobre lo que es su vida y su final de la vida. Y, por otra parte, si hay médicos que quieren practicar la eutanasia, pues practíquese. Como digo, serían dos visiones, dos puntos de vista, ¿no? De esta situación en la que nos encontramos. Una situación que nos encontramos, como digo, intensa. Bueno, pues simplemente ahora sí quiero dar paso al doctor Tomás Cobo, presidente de la Organización Médica Colegial, porque realmente si hubiera que elegir algún interlocutor, pienso, de los médicos en España, tenía que ser él. Y evidentemente él tenía que estar aquí, simplemente en principio como representante, como voz, como ojos de la profesión. Así que, querido amigo, querido Tomás, cuando quieras. Pues María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo lo primero, no voy a contestar a las dos preguntas esas ni me voy a meter en el debate de entrada, ¿eh? No lo pretendas. No, simplemente agradeceros, de verdad agradeceros al Real Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, en la persona de su presidente, mi amigo Alfonso Carmona, por esta iniciativa en la que sé que has puesto todo el entusiasmo, José María. Todo este tipo de acciones que nazcan de la Organización Médico Colegial debemos promoverlas, impulsarlas, potenciarlas, divulgarlas, todos aquellos verbos que queramos poner porque afectan a la profesión médica, como bien decíais, pero también a la sociedad. Crear estos foros de debate que también explicas, José María, en los que con justa medida, con mesura, con serenidad, bueno, básicamente como aproximamos a los pacientes cada día en nuestro ejercicio profesional, podamos debatir con diferentes opiniones y con diferentes puntos de vista, pero con un objetivo común, que es identificado el problema, si le hubiera, generar sinergias para solucionarlo, ¿no? Alejarnos del conflicto. Y en ese sentido, y un poco al hilo también de lo que explicabas en el Congreso de Odontología Médica, aquí como profesión médica sí que jugamos un papel, y jugamos un papel importante a la hora de la formación y la información. Los que tenemos práctica asistencial con pacientes críticos somos responsables de informar y aclarar esa polisemia que muy bien decías, ¿no? De una serie de términos como analgesia y sedación terminal, encarnizamiento terapéutico versus limitación del esfuerzo terapéutico, lo que ahora llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico, cuidados paliativos, eutanasia. Quiero decir, tenemos que contribuir a la información, la formación, la divulgación y a crear este entorno de debate. Quiero aprovechar también, y termino con esto, para agradecer que sé la gran ocupación que tiene, pero de todos los ponentes, pero quiero enfatizar un poco el caso de María Luisa Carcedo, y de Elvira y de Juanjo Sendín, que están aquí con nosotros. Así que yo me dispongo a escuchar y a participar en todo aquello en lo que creáis que puedo ser útil. Muchas gracias. Pues muchas gracias, presidente, por estar aquí, por acompañarnos y por ser voz y oído y ojos de la profesión. Bueno, y ya sin más, pasamos a escuchar, como decía, a escuchar.
Y va a empezar la doctora María Luisa Carcedo. Es que no la voy a presentar porque sería muy largo. Además, es un tópico esto de presentar distintos cargos. Primero, todos los médicos la conocen por el hecho de que fue ministra de Sanidad, y eso lógicamente le da una trascendencia y una popularidad, ¿no? Evidentemente. Pero también, por otra parte, la conocen todos los médicos porque ha jugado un papel fundamental en el proyecto de ley de la eutanasia en el Parlamento. Y ha sido ponente de la ley, ¿no? Por tanto, y también un poco a modo de introducción, ¿no? Y lo digo porque como había tantas, seguramente habrá preguntas al terminar, pero ya había tantas preguntas al comenzar, que voy a comenzar con tres preguntas y a partir de ahí la doctora Carcedo pues hace su presentación, ¿no? La primera pregunta es, ¿considera que la ley de eutanasia es una necesidad social? ¿Cómo se ha cuantificado esa necesidad social? La segunda, en países como Bélgica y Holanda, tras implantarse la ley de la eutanasia, se ha producido el fenómeno de la pendiente resbaladiza, es decir, aplicación de eutanasia a personas para las que teóricamente, inicialmente, esta ley no iba dirigida, ¿no? Y en tercer lugar, y algo ya mucho de la implementación de esta ley, ¿qué piensa de la posibilidad de que haya una gran heterogeneidad dentro de las distintas comunidades autónomas y por tanto de los comités de garantía y evaluación que van a participar, que pueda haber una heterogeneidad en la aplicación de la eutanasia en las distintas comunidades autónomas? Muchísimas gracias. Doctora Carcedo, es su tiempo. Estoy intentando que no me activa el vídeo. No sé si desde ahí ahora. Bueno, me voy a ceñir de momento a las tres preguntas. Luego ya tendremos ocasión de comentar alguno de los asuntos más que fue surgiendo. Iniciar mi vídeo. Bueno. Necesidad social. Yo suelo decir, no sé qué pasa con el vídeo, ahora sí. Yo suelo decir que antes de la ley había una falta de sintonía o de acoplamiento entre la voluntad manifiesta de la ciudadanía de un país, como es el nuestro, y la acción de los representantes de la soberanía popular que se expresan con leyes. Evidentemente en nuestro país la eutanasia estaba prohibida, incluida o penalizada en el artículo 143 del Código Penal. Bien es cierto que había atenuación de la pena en los casos en que hubiese una solicitud de ayuda al suicidio cuando concurrían circunstancias de enfermedad grave o de una situación de un padecimiento determinado, ¿no? Eso bien es cierto, pero había esa falta de sintonía. Por tanto, ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es acoplar ese sentir popular con la legislación vigente, que digamos que la legislación lo único que hace es definir reglas del juego de la convivencia. Y en una democracia eso se decide pues votando o decidiendo los representantes de la soberanía popular mediante leyes y se expresan mediante leyes. Y esto es lo que sucedió. Digamos que lo que se hizo con esta ley es acoplar ese sentimiento ciudadano con la voluntad salida de la soberanía popular, sencillamente. ¿Cómo se detecta esta? Pues con otra ciencia, la ciencia médica. Es una ciencia importantísima para nosotros, la fundamental y la querida, pero hay otras ciencias y otras áreas del conocimiento, en este caso de la sociología, de la demoscopia, en este caso, ¿no? Que auscultan la voluntad o la opinión de la ciudadanía. En el caso de la eutanasia, esa auscultación dio muchas muestras de que la ciudadanía tenía una voluntad clara, mayoritaria, de que se regulase la eutanasia. A partir del 2009, que quizás fue la primera sorpresa que hubo en esa revelación de la voluntad ciudadana en aquella encuesta del CIS,
de que pues en torno al 80% de la ciudadanía era favorable, ¿no? Esta voluntad mayoritaria o esta opinión mayoritaria de la ciudadanía sobre la necesidad de regular la eutanasia pues fue creciendo a lo largo de los años. En los últimos 30 años aproximadamente crecieron 30 puntos esa opinión positiva o favorable de la ciudadanía a esta regulación, ¿no? Por tanto, ¿cómo se detecta esta pues por otra ciencia, en este caso la ciencia social? La pendiente resbaladiza. Hombre, yo diría que cuando hablamos de pendiente resbaladiza tenemos que decir de qué hablamos. Porque en el caso de la eutanasia estamos ayudando a personas a morir en un procedimiento recogido en una ley de un país democrático, ¿no? Si estamos hablando de pendiente resbaladiza y queremos decir que se están practicando eutanasias que no son acordes con la definición de caso que está en la ley, estamos hablando de homicidios. Luego estamos hablando de cosas muy serias, muy serias. Por tanto, yo me tocaría mucho la ropa para hablar de que se están haciendo eutanasias no recogidas en la ley. Por tanto, lo que debemos de velar es porque eso que está regulado en la ley sea lo que se practica y cómo se interpreta este derecho civil nuevo que se incorpora, que además consideramos que lo metemos en cartera y por tanto pasa a ser también un derecho sanitario, ¿no? En la medida de que se intenta, de que se incorpora como una prestación más en la intención de que no haya desigualdades y que haya prácticas poco aconsejables, ¿no? Y que esté todo perfectamente regulado y todo perfectamente previsto. Por tanto, pendiente resbaladiza, en fin. Pero yo diría algo más, aquí añadiría, dicho esto, como primera... primera aseveración, ¿no? Dicho esto, nuestra ley es una ley muy garantista y así lo aseguramos. Y cuando decimos que es garantista, precisamente estamos definiendo todos los controles que nos aseguren que la definición de casos que pueden solicitar eutanasia son diagnosticados efectivamente y cuando se autorizan, digamos, se dice efectivamente, este es un caso que entra en esta previsión de la ley, se ajusta perfectamente. Y para eso, pues establecen varios pasos en la ley. Y como novedad, respecto de otras leyes, la nuestra es pionera en la incorporación de lo que llamamos la verificación previa. Esa verificación lo que hace es que un profesional médico y un profesional jurídico comprueban que todo el procedimiento es correcto. Eso tiene una doble dirección, ¿no? Un doble sentido. Uno, asegurarse de que todo el proceso es correcto, de que el caso, definición de caso es adecuado, etcétera, etcétera. Y dos, que el médico responsable y el médico consultor no son los únicos decisores, sino que hay una comisión que efectivamente va a velar porque eso se haga correctamente y que efectivamente este caso de eutanasia se practica acorde con la regulación que recoge la ley. Y la tercera cuestión, ya brevemente, la heterogeneidad. Bueno, en esta ley orgánica, lo que se hace es pues una definición de mínimos de cómo tiene que ser la comisión de garantías y de evaluación. ¿Por qué? Pues porque estamos en un estado autonómico y hay determinadas decisiones que corresponden a las comunidades autónomas, pero todas tienen que tener una comisión. Esa comisión tiene que tener al menos un profesional médico, un profesional jurista y un profesional de enfermería, el resto que ponga los que quiera, al menos 7 miembros, puede tener más, pero que sean impares. Tiene que estar constituida al inicio de la entrada en vigor en la ley. ¿Por qué? Pues porque forma parte del procedimiento. Porque ese jurista y ese médico
que van a verificar que el procedimiento es correcto, eso forma parte del proceso de la eutanasia. Por tanto, forman parte. Por tanto, la persona que quiere solicitar ese derecho civil que le otorga la ley, puede o debe poder solicitarlo y el procedimiento tiene que estar establecido correctamente. Por eso la necesidad de que entre en vigor en esas fechas. Y luego ya cada comunidad autónoma, dentro de sus competencias y dentro del ejercicio del Estado autonómico, lo puede desarrollar. ¿Que haya desequilibrios? Bueno, puede haberlos, yo no me niego a que los haya, es decir, pero estos mínimos tienen que estar cubiertos. ¿Qué puede suceder? Pues lo mismo que en un hospital se hacen pues los implantes cocleares, por decir algo, y en otro hospital no se hacen, ¿no? O, en fin, todos sabemos de lo que hablamos, ¿no? Todos sabemos de lo que hablamos. Y yo me detengo aquí ya, luego hablamos de lo que sea, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por tu participación y, por supuesto, de momento por tu padre, porque todavía, como es lógico, tenemos bastante que escuchar, como decía, y bastante que debatir. Y ahora damos paso a Elvira Velasco, que es pertenece al Grupo Popular del Congreso. María Luisa, no sé si lo habíamos comentado, no hacía falta, pero bueno, al PSOE, es decir, son personas extraordinariamente conocidas dentro del mundo de la sanidad. Y Elvira Velasco es portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular y también ha profundizado enormemente, pues, en el tema de la proposición de ley de la eutanasia. Queríamos, evidentemente, ver su perspectiva, la perspectiva de ella como representante de la sociedad, ¿no? Y también vamos a comenzar con tres preguntas, ¿no? La primera sería: ¿no piensa que oponerse a la ley de eutanasia es oponerse a la máxima expresión de autonomía de la persona que quiere decidir sobre su vida? La segunda pregunta es: ¿no le parece contradictorio que en un país en el que, bueno, está aceptado el rechazo al tratamiento y podríamos los médicos aceptar que una persona fallezca sin, por ejemplo, transfusión de hemoderivados, ¿no? Pero que, por el contrario, o sea, eso lo toleramos por el hecho de que pueda morir una persona, en la eutanasia no lo aceptemos, mientras que, por ejemplo, en el rechazo al tratamiento, que está normativizado, no a nivel nacional, pero bueno, en la mayor parte de las comunidades autónomas lo está, y que sería contradictorio. Y el otro y última pregunta, esta primera parte, sería: si hay médicos que están de acuerdo con la eutanasia y pacientes que la solicitan, ¿por qué debemos oponernos a ella? Elvira, cuando quieras. Sí, hace falta encender la cámara. Eso, falta encender la cámara. Y tampoco el sonido, tampoco lo tenemos. Esto, como se dice en televisión, son las consecuencias del directo. Ah, ya te vemos, Elvira, ya te vemos. Perfecto. Y además con un fondo de pantalla, un fondo de esto muy apropiado, ¿eh? Efectivamente, como representante en el Congreso. Sí, ¿ya? Perfecto, perfecto. Vale. Bueno, pues, muy buenas tardes. Y en primer lugar me gustaría empezar esta jornada agradeciendo a la Comisión Deontológica del Real Colegio de Médicos de Sevilla, al doctor José María María Domínguez, la invitación para participar en esta jornada y poder trasladar los argumentos y también dar traslado a las preguntas que me han planteado, ¿no? Y también me gustaría el agradecimiento al presidente del Real Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Sevilla, el doctor Alfonso Carmona, que, bueno, pues me trasladó su agradecimiento a participar, y al igual que al resto de ponentes que participan en la jornada, y por supuesto a todos los participantes, que no son pocos, según hemos conocido, de más de 300 personas, ¿no?
Quisiera empezar recordando que ya al comienzo de la actual legislatura la eutanasia ya aparecía incluida en la agenda del gobierno. Durante un cierto tiempo el proyecto de ley permaneció en un discreto segundo plano político, dado el impacto social que su tramitación podría generar cuando estábamos sufriendo una situación sanitaria marcada por el dramático descontrol de la pandemia de la COVID y por la acumulación de personas que había fallecido por ella, ¿no? Hoy hay que recordar que, según los datos del propio Ministerio de Sanidad, cerca de 80.000 personas han fallecido y que, según otros organismos, son muchas más, ¿no? Entonces, desde el Grupo Parlamentario Popular manifestamos nuestro desacuerdo por el momento en que se genera el debate de la ley y por la propia ley en sí en plena pandemia, ¿no? La presión política que vive el gobierno por todos los partidos que le apoyan les llevó a reactivar este proyecto de ley, desde luego no con la oposición o con la petición de la opinión pública, ¿no? Porque no era un proyecto que fuéramos por la calle y nos fueran demandando, ¿no? Para mi grupo parlamentario se ha aprobado una ley que es injusta, inoportuna e inconstitucional, y ello sin el apoyo de la sociedad y saltándose además todos los informes que los expertos jurídicos, médicos y expertos en bioética habían publicado. Esta jornada, la verdad es que nunca es tarde, como decía el propio presidente de la OMC, Tomás, está muy bien tener encuentros de este tipo, pero a mi grupo parlamentario nos hubiera gustado que esta misma opción la pudiéramos haber tenido pues antes, ¿no? O sea que permítame que le recuerde algunas de las conclusiones del informe del Comité de Bioética de España sobre el final de la vida y la atención en el proceso de morir en el marco del debate sobre la regulación de la eutanasia. Como decía, que existen sólidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y o es auxilio al suicidio como un derecho subjetivo y en una prestación pública, y ello no solo por razones de contexto social y sanitario, sino más allá por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía. Y decía, legalizar la eutanasia y o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvelo de la protección de la vida humana. Totalmente lo compartimos. O que la eutanasia o el suicidio asistido no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización. Y además de compartir el informe, también estamos de acuerdo con que al responder con la eutanasia o la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores durante la pandemia, no parece el auténtico camino al que nos lleva una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional. Es una ley injusta porque prioriza el suicidio asistido frente a la creación de un sistema de cuidados paliativos de calidad y de acceso equitativo y cohesionado para todos los ciudadanos en todo el país. Este es uno de los temas y se lo dice pues una persona que ha estado muy de cerca en contacto con los cuidados paliativos y desde luego independientemente del lugar donde vivamos o si es en el medio urbano o rural, pues de verdad la accesibilidad a los cuidados paliativos todavía hay mucho que mejorar, y este es uno de los temas que para mi grupo parlamentario pues es prioritario y debería de estar haber existido antes de esta ley, ¿no? Esta ley antepone lo que es la eutanasia a la consecución de un sistema de que promocione de forma real y efectiva la autonomía personal y que garantice una atención adecuada y completa a las personas en situación de fragilidad y dependencia. Esta ley tendrá un impacto especialmente negativo en las personas más vulnerables y desfavorecidas de nuestra sociedad, y porque acabará con la libertad de los enfermos que podrían elegir alternativas al suicidio asistido como última y única salida. Es inoportuna porque no responde, y aquí voy a contestar alguna de las preguntas que hacían, ¿no? No responde a la demanda ni al consenso de la sociedad española. Ejemplo, la declaración del Comité de Bioética de España sobre la tramitación parlamentaria de esta ley,
que decía: es deseable que el mayor número de agentes sociales aporten su punto de vista y traten de hacerlo apoyándose en razones. Ha sido planteado sin el debate social necesario y sosegado que requiere para legislar una cuestión tan relevante como la que representa el final de la vida, y ha hurtado la audiencia pública a la sociedad y ha evitado, en un asunto que afecta a principios constitucionales y por eso es una ley orgánica, la remisión de informes técnicos, científicos, jurídicos, médicos sobre constitucionalidad y de todo tipo, que, y por ello el método elegido para su tramitación. Incluye, incluso se nos negó las solicitudes de comparecencias que presentamos desde el Partido Popular para que conociéramos todos los aspectos de la ley, los ponentes de ella. Hay ponentes que estamos más, conocemos más el mundo sanitario. María Luisa Carcedo es médico, yo soy enfermera, pero la verdad es que otros ponentes pues están muy alejados del mundo sanitario, y qué mejor que en sede parlamentaria hubiéramos conocido pues la opinión de los expertos y sobre todo en este caso o de los médicos, ¿no? Por ello, tampoco se escuchó al Consejo de Estado, al Comité Español de Bioética, dos instituciones asesoras del Estado. Es la prueba de que no se buscaba la verdad, sino más bien la huida hacia adelante, entendíamos desde mi grupo. En la tramitación de esta ley reclamamos que hubiera habido un necesario y reposado debate social y el posicionamiento de toda la sociedad civil, especialmente de las instituciones y de las profesiones afectadas en mayor medida por esta ley. Se ha tramitado una ley por la puerta de atrás, ni siquiera se ha atrevido a traerla al gobierno y lo ha hecho en medio de una pandemia. Y luego, por otro lado, consideramos que es inconstitucional porque elude por completo referirse al artículo 15 de nuestra Constitución que proclama rotundamente el derecho a la vida absolutamente opuesto al supuesto derecho a morir. Mira para otro lado para evitar decir que el artículo 43 de la Constitución española establece el derecho de los ciudadanos a que se proteja su salud y ordena a los poderes públicos que así lo hagan. Ayudar al suicidio está en el polo opuesto. Elude también a la Constitución en el artículo 149 y recuerda que corresponde al Estado garantizar igualdad de los ciudadanos para proteger sus derechos fundamentales, insinuando que el suicidio asistido o eutanasia es un derecho fundamental. Y luego no contempla ni siquiera como alternativa a la eutanasia ofrecer a las personas que se encuentren en una situación extrema la prestación de cuidados paliativos, ni ordena fortalecerlos dentro del Sistema Nacional de Salud o el Sistema Sanitario Público. A pesar de que el Código Deontológico Médico ordena al médico cuidado y no dañar, de que la Asamblea Médica Mundial se ha pronunciado inequívocamente en este mismo sentido, coloca a los médicos que no quieran secundar la práctica de la eutanasia ni incumplir el juramento hipocrático en la obligación de inscribirse en un registro oficial, como si su posición antieutanásica fuera la excepción y no la regla general para los médicos. Y luego, para mi grupo, hay cuestiones que no compartimos al hablar de eutanasia, como es que sea considerada una muerte natural. Y por otro lado, las garantías de las personas con discapacidad intelectual ante la eutanasia son más que endebles, y el CERMI lo ha avisado y exige que no se discrimine por razón de discapacidad, porque la norma contiene aspectos que el colectivo con discapacidad, contrarios a los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En fin, para mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, es importante que ambos hubiéramos contado con una ley, que antes hubiéramos contado con una ley de garantías y de universalización de los cuidados paliativos en nuestro país, y por esa razón presentamos y defendimos una enmienda a la totalidad y 34 enmiendas al articulado, con lo que hacer frente a la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia
que presentó el Partido Socialista. Y desde luego no puedo por menos de terminar agradeciéndole finalmente y felicitándoles por este foro de debate que, insisto, ojalá lo hubiéramos podido tener también en el Congreso de los Diputados. Por supuesto, hay cuestiones que las que ha hablado mi compañera María Luisa Carcedo, que no estoy ni muchísimo menos de acuerdo. No se puede hablar de implantes cocleares y comparar con eutanasia. Yo creo que no tiene nada que ver ni la forma, ni el método a llevar, ni nada de nada. Pero bueno, desde este ámbito de cordialidad, desde luego yo me voy a brindar a contestar cualquiera de las preguntas que surjan en esta tarde de debate. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, efectivamente estamos en Sevilla, que ha sido una de las ciudades que ha sido una ciudad de diálogo, de cruce de culturas, ¿no? Donde han convivido tres culturas magníficamente, y seguro que el respeto, lógicamente, a las opiniones va a imperar, aunque efectivamente, como decía, tenemos que escucharnos unos a otros en un tema tan absolutamente relevante. Y como decía, esto se llamaba Eutanasia, Médicos y Sociedad. De algún modo, esta sesión hemos escuchado pues, la sociedad con dos visiones distintas, ¿no? Pues la ponente del Partido Socialista Obrero Español, la ponente del Partido Popular, ¿no? Pero sí es cierto, y yo decía al principio, y creo que ninguna de las dos lo ha rebatido de momento, que posiblemente los médicos teníamos la percepción de que se nos había hurtado parte del protagonismo que creo que nos merecíamos, ¿no? Porque en una ley en la que lógicamente hay dos actores principales, uno que es la persona que solicita la eutanasia o el suicidio asistido, y luego un sanitario, ¿no? En el que inexcusablemente tiene que participar un médico, pues efectivamente en este marco los médicos, y ahora estamos en un colegio de médicos, pues tienen efectivamente pues un protagonismo. Y ahora nos vamos a desplazar, desde lo que es la sociedad, nos vamos a desplazar a los colegios de médicos, ¿no? Y voy a presentar a los dos ponentes que van a hacer unas presentaciones breves, ¿no? Evidentemente no representamos más que al Colegio de Sevilla, lógicamente no representamos a todos los colegios, también lo sabemos, igual que, como se ha podido ver anteriormente, no, hay distintas opiniones en la sociedad. No representamos a todos los colegios, pero sí nos representamos a nosotros mismos, y por eso tenemos a dos personas que nos van a hablar brevemente sobre el doctor, en primer lugar el doctor Alfonso Carmona, que es el presidente del Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, ¿no? Y que nos va a hablar de la percepción, ¿no? Que tienen los colegios, o que tiene el Colegio de Sevilla. Ya digo que no quisiera generalizar, pero bueno, él sí nos representa a la mayoría de los médicos, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos a don Santiago Campo, que es el asesor jurídico, el responsable del departamento jurídico del Colegio de Médicos de Sevilla. Evidentemente, la ley ha salido, ¿no? Y evidentemente, la implantación de la ley, evidentemente, tiene muchas aristas, ¿no? Yo creo que el tema de la eutanasia es muy poliédrico, ¿no? Y evidentemente, que la interpretación de esa visión, ¿no? De lo que es la eutanasia desde el punto de vista de la implantación, el desarrollo normativo más concreto tiene mucha importancia, y en eso obviamente los asesores jurídicos, los abogados tienen un papel sustancial. Como digo, nos representamos y somos una opinión de los muchos colegios y muchas opiniones que hay en Sevilla, pero obviamente abusando de que estamos en este colegio, vamos a abusar y vamos a permitirnos en unos minutos presentar el posicionamiento de un presidente de Colegio de Médicos y del director de la Gabinete Jurídico del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, Alfonso, cuando quieras. Aquí o ahí, cuando quieras. Aquí mismo. Vamos a ver, cuando mi buen amigo José María Domínguez me habló de comentar aquí algunas cosas desde nuestro punto de vista, yo quiero decir que evidentemente es un tema muy controvertido y que habrá médicos que tengan una opinión y otra. Yo tengo la mía y es la que voy a expresar. En este caso, no solamente como presidente, pero sobre todo como Alfonso Carmona Martínez, que es pediatra y lleva muchos años de profesión.
creo que la eutanasia parte de una meta de salida, o de un puesto de salida, que para mí tiene una base totalmente irreal, porque la eutanasia, en principio, aquí en España, la tienen que impartir los médicos. ¿Y cuándo se le pidió la opinión a los médicos durante todo el desarrollo de la ley? Yo creo que la minoría, de si hubo algún médico, que lo hay dentro de... que lo hay, fue una minoría. Yo creo, como ha dicho una de nuestras invitadas, siempre cuando se va a hacer una ley de esto tiene que haber una partida importante, incluso que sean impar, pero si hay 5, deben de haber 5. Y en este caso, si había 10, debía haber 5 médicos y 5 otras personas, como puede ser abogados, derecho, político, etc. Pero creo que los médicos tienen algo que decir, y los médicos en este caso han dicho muy poco. Nos entregaron el proyecto de ley después para ver si se hacía algo, pero realmente creo que no se ha tenido en cuenta de una forma clara y concreta ese tema. Para mí eso es importantísimo. Yo creo que la ley en Estados Unidos, cuando sabéis que todavía existe la pena de muerte, y realmente cuando se quiso pasar de una silla eléctrica a hacer una muerte quizás más digna, por decir algo, cuando la muerte, cuando se mata a alguien, no es digna nunca. Realmente quisieron hacerlo a través de medicamentos, a través de inyectables y tal, y pusieron en ese momento que fueran los médicos la que la desarrollaran. Y el Colegio de Médicos de Estados Unidos se opuso totalmente, con lo cual los que aplican esa ley hoy en día siguen siendo los verdugos, como eran los temas los que hacían la silla eléctrica o cualquier otro método de los que allí se puedan impartir. Yo creo que la eutanasia se tenía que haber esperado y haber hecho primero una ley realmente de, ¿cómo se llama? De paliativos, una ley de paliativos que estuviera muchísimo más desarrollada y a la cual, sobre todo, se destinara un gran volumen de especialistas que pudieran desarrollarla y aplicarla. Porque todo aquel que ha vivido, y yo he vivido por desgracia algún familiar, con esta ley de los paliativos, que han ido a casa, han puesto cariño, han puesto devoción, han puesto ciencia en esta persona, que lo han hecho en otras personas, creo que esa es la forma de que yo entiendo de ayudar a morir. Una cosa es ayudar a morir a una persona que tiene su vida ya en su último tramo y hay que intentar que el dolor sea lo menos posible, que esté rodeada a poder ser de su familia o de seres queridos. Yo creo que esa es la mejor muerte que puede tener una persona. Sin embargo, la otra, como bien ha dicho, creo que la doctora Carcedo, pues tiene algunas sombras en las cuales se pueden aplicar determinados tratamientos, aunque sean velados por un médico y por un abogado, pueden haber determinados tratamientos que no lleven este fin a lo que debía de llevarse, que es ayudar a morir. Y no, como yo digo, si no se ayuda a morir, se puede matar a una persona en un momento dado. Es fuerte decirlo, como bien ha dicho ella, eso sería un asesinato. Pero bueno, ese hueco, ese punto oscuro que tiene la ley está ahí. Yo creo que tenemos que intentar, desde mi punto de vista, y además en la última etapa de mi vida, pues me gustaría mucho más que recibir una inyección letal en un momento dado, pues recibir el cariño de mi familia, que a médicos bien avenidos vayan a casa, me traten de la mejor forma posible, y cuando lleguen esos últimos momentos que perfectamente se pueden detectar un médico experimentado, y sobre todo experimentado en estas líderes, te van a ayudar
a pasar ese tránsito de la vida a la muerte de la mejor forma posible. Por eso creo que hay que debatirla muy bien, hay que seguir debatiendo, y que seguir debatiéndola. Parece que en junio se quiere poner en marcha. Yo creo que no se ha, a los médicos, por lo menos a la sociedad médica, no se le ha dado la oportunidad de hablar de este tema, y en otros países que se está, lleva ya más tiempo y más años implantado, pues hay algunos puntos oscuros que serían tema de debate hoy, si queréis, pero no es mi pensamiento dentro de esta ley. Creo que debemos de luchar fundamentalmente por esos paliativos, que España los tiene, y muy bueno, desarrollarlos mucho más, y que todo el mundo tenga en ese devenir de un lado a otro de la vida, que tengan una persona experimentada, una o dos personas, que son las que van normalmente, experimentadas en estos quehaceres, y te acompañen a ti a pasar a otra vida. El que crea ser creyente es mejor, y el que no sea creyente, sea agnóstico, pues a terminar con la vida. Santiago Campos, cuando quieras. Como digo, él nos va a dar la perspectiva, pues, del derecho sanitario en la aplicación de la ley de la eutanasia desde el punto de vista de un colegio de médicos. Sí, pues buenas tardes, y hombre, por supuesto, primero agradecer al Colegio de Médicos de Sevilla y en la persona de José María, ¿no?, presidente del Comité de Ética y de Ontología Médica, pues la amable invitación que ha tenido de hacerme partícipe de esta jornada, ¿no? Creo que los abogados del Colegio de Médicos tenemos mucho que decir, y agradezco sobre todo la implicación que en este caso pues se nos ofrece para poder dar algunas pinceladas. La idea no es hacer un análisis jurídico extenso, porque desde luego es evidente que ni tenemos el tiempo, creo que cuento con 5 minutos, sino dar algunas pinceladas, y creo que con la idea de construir en positivo. No sé quién ha sido, si María Luisa, la que ha hecho referencia a que la ley evidentemente está pendiente de un desarrollo. Creo que eso es evidente para todos, y creo que ahí es donde los colegios, el papel que nos han dejado, el escaso papel de actuación que nos han dejado, está ahí, ¿no?, en continuar y construir en positivo. Bien, es evidente, yo iba a dar 4 pinceladas, pero es evidente que se ha producido un cambio de paradigma. Es decir, es evidente también que estamos hablando de un acto médico, y si ustedes me lo permiten, a lo mejor técnicamente diríamos que es un acto sanitario, ¿no?, o de un profesional sanitario, porque así es como se refleja en la ley. Pero lo que es evidente es que un lego, no está pensando en el lego. Si un lego actúa o aplica la ley, estamos hablando de una cooperación al suicidio. Con lo cual es evidente que está hablándose de un acto, y en este caso, hablando del Colegio de Médicos, de un acto médico. Y curiosamente, pues se produce un cambio sustancial que nos obliga a modificar los códigos de ética y los códigos deontológicos. El deber ese primordial que tenía el médico de preservar la vida, la dignidad de la persona, la salud, no solo a la individual, sino a la colectiva, pues aparece de alguna manera tocado, ¿no? Y desde luego el artículo 36.2, que tendrá ocasión el presidente del Comité Central de Ética de la OMC pronunciarse, pues no tiene sentido que continúe. Eso nos va a obligar a los colegios a que modifiquemos evidentemente ese concepto. Y nos obliga también en otro orden de cosas. Nos obliga porque es necesario que se establezcan unos principios o cualitativos, o diría que de alguna manera algunas reglas que determinen, o criterios que determinen qué calidad asistencial es la que se está exigiendo en la aplicación de la ley. Es cierto que la ley hace referencia a un manual de buenas prácticas, que parece ser que tiene que estar finalizado, el cometido corresponde al Comité Interterritorial, y que tiene que estar finalizado en el plazo de 3 meses, ya que antes del día 25 debería figurar ese manual. Pero ese manual de buenas prácticas, o el manual de la buena praxis, en otros países, como por ejemplo en los Países Bajos, se ha dejado en manos del colegio, en este caso
es el real, la Real Asociación, ¿no?, de Médicos de Holanda. O, por ejemplo, en Canadá está en manos del Colegio de Médicos de Ontario. Creo que eso es algo que se ha echado de menos, precisamente porque algo tienen que decir. No solamente el colegio, los colegios de médicos, sino evidentemente pues, los colegios, en este caso creo de enfermería, porque también les afecta mucho la aplicación de la ley. La cuestión no es baladí. La cuestión no es baladí porque las implicaciones que tiene la buena praxis en el ejercicio y aplicación de la ley puede tener sus consecuencias. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en los Países Bajos, una vez que se produce el hecho del fallecimiento, de la muerte, es revisado por un forense. Se judicializa el procedimiento. Se judicializa porque además, allí en Holanda, no tienen la consideración de que sea un hecho natural. Y eso es algo también interesante sobre lo que tendremos oportunidad de pronunciarnos, sino ahora, luego durante el debate. De forma parecida ocurre en Bélgica. En este caso no va directamente al forense, pero va a una comisión y en el caso de que observen que no existe una buena praxis, pues denuncian al Ministerio Fiscal. En España eso no está previsto de esta forma. Es decir, hay una comisión de garantías, ¿no?, y de evaluación que revisará estos supuestos y a lo sumo que dice la ley, si no mal recuerdo, es que bueno, se tomará en consideración esas circunstancias, esas situaciones, a los meros efectos de crear, pues no lo sé, un análisis o intentar modificar en el futuro los planteamientos. Pero realmente la ley va a exigir que esa comisión, en el momento en el que tenga conocimiento de la existencia de incumplimiento de la ley, ponga en conocimiento de la Fiscalía o bien de los órganos judiciales los actos. Y además estoy seguro de que nos encontraremos con denuncias de terceros y de usuarios que en estos casos pues, planteen reclamaciones. Esto no es algo que lo digamos al tuntún, sino que en derecho comparado se ha acreditado que en torno a un 4% de los supuestos acaban en reclamaciones de este tipo. Bien, ¿eso qué nos obliga a los colegios de médicos? Pues señores, nos obliga a que revisemos evidentemente nuestras pólizas colectivas de responsabilidad civil profesional, porque en el momento actual existe un vacío en cuanto a estos hechos. Y evidentemente nos obliga también porque en el código deontológico no solamente deberemos modificar el artículo 5 y el artículo 36, sino creo que es obligatorio que el código deontológico entre precisamente en establecer qué criterios son los que se consideran desde el punto de vista médico de buena calidad asistencial o aplicación. Entre otras muchas cosas, como cuestiones a desarrollar, ya se ha hablado y creo que es importante el cómo se traduce o cómo se resuelve el derecho a la objeción de conciencia en la ley. Bien, si atendemos a la definición del derecho de objeción de conciencia, veremos que se plantea como un derecho individual, pero de manera genérica, es decir, se autoriza de alguna forma al profesional sanitario a que no atienda, dice directamente, las demandas de aplicación de la ley sanitaria en función de sus creencias. Sin embargo, cuando analizamos el artículo 16, que es el que regula el derecho a la objeción de conciencia, sin embargo, se circunscribe o permite ese derecho, o parece deducirse que el derecho solamente se implica de aquellas personas que están directamente implicados con la aplicación de la ley. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos planteamos serias dudas si realmente el derecho a la objeción de conciencia se va a aplicar respecto de cualquier profesional sanitario que actúe durante todo el proceso asistencial. Se predica exclusivamente a lo mejor del médico responsable, si se predica que podría predicarse también del médico asistencial que en circunstancias determinadas puede solicitar, hacer la solicitud de su paciente para que se inicie el proceso de eutanasia, o si se predica de aquel médico que en su caso sea el que vaya a aplicar la inyección letal. Esto no es una cuestión baladí tampoco. Otra cuestión que se plantea en relación con este derecho es precisamente si se predica o no se predica de las personas jurídicas. Saben ustedes que la ley en su artículo primero o segundo establece o amplía el objeto de la ley a toda persona física y jurídica. Y como saben ustedes también se trata
forma parte de la cartera de servicios del sistema sanitario público, pero se hace referencia no solamente a su práctica o a la ejecución de la ley, en lo que son los hospitales de la red pública, sino también en los hospitales privados. Sin embargo, del texto del artículo 16 parece deducirse que no cabe la objeción de conciencia respecto de las personas jurídicas, puesto que no se menciona de esa manera, ni en el artículo 16, ni en la definición que se hace del derecho a la objeción de conciencia, que estoy de seguro que provocará numerosas controversias de tipo jurídico. En fin, estas son unas ideas así a modo de planteamiento que creo que, bueno, pues que luego serán objeto de más discusión. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y como digo, hemos pasado del ámbito de la sociedad, pasamos al ámbito de los colegios, ¿no? Y ahora pasamos al ámbito de la deontología, ¿eh? No olvidemos que la ética y la deontología, es cierto que están en los colegios, que estamos en los colegios, pero que si algo nos caracteriza es nuestra independencia. Es decir, los motores de la ética y de la deontología son valores, principios, aplicabilidad de una ética normativa, pero no indiscriminada, sino razonada. De hecho, además, actualmente pues, se está haciendo un nuevo código de deontología médica español, simplemente para adaptarnos a los cambios que en la sociedad se han producido en los últimos años. Y como digo, ahora vamos al campo de la deontología, ¿no? Y para ello tenemos hablarnos el doctor Juan José Rodríguez Sendín, que también como tópico no necesita presentación en este ámbito, porque bueno, fue presidente de la Organización Médica Colegial y yo creo que una de las personas más vinculadas a esta corporación desde hace años y que ahora preside la Comisión Central de Deontología. Y a él lo que le vamos a preguntar es realmente que, cuál es la perspectiva tanto ética como deontológica, es decir, y qué consecuencias tiene esta desde el punto de vista de algo muy práctico, como puede ser el Código de Deontología Médica que se está actualmente elaborando, qué consecuencias tiene esta ley de eutanasia que ya se ha aprobado en el Parlamento y que se va a implantar pronto. Doctor Rodríguez Sendín, muchísimas gracias por estar aquí de verdad y cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, José María. Es un placer y qué grato recuerdo me trae veros ahí en esa tribuna del colegio, nuestro Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, ¿no? Son tantas cosas en tanto tiempo que uno ha estado vinculado a la organización que, bueno, pues siempre es un grato recuerdo. Carmona, un fuerte abrazo, igual que a Campos, igual que a todos los asistentes que no sé, supongo que habrá muchos conocidos, ¿no? Se me formula una pregunta que no deja de ser complicada, pero yo agradezco mucho la intervención anterior porque es verdad que para todos los que no están de acuerdo con la ley todo lo que se ha hecho es poco y para los que están de acuerdo todo lo que se ha hecho es mucho, pero esto, mantener una equidistancia en esto siempre es complicado. Pero lo cierto es verdad que independientemente de eso, la ley está en la calle, como diría un castizo. La ley dentro de muy poco se va a encontrar con ella y sus peticiones, sus consecuencias, los compañeros médicos, especialmente algunas especialidades. Y la ley en este momento está ya en manos de las comunidades autónomas, donde las comisiones que se van formando están articulando las propuestas que correspondan, ¿no? Y a su vez, lógicamente, esa comisión, ese comité que existe a nivel del Consejo Interterritorial está esperando, está elaborando ya parte de lo que se ha venido a denominar una guía de práctica, que más que una guía de práctica, sino una guía de desarrollo de la propia normativa legal. Yo creo que más que, porque luego lo que sería la buena praxis probablemente tenga una trayectoria más compleja. Por eso yo agradezco a Campos que haya bajado un poco el balón al terreno, y porque es lo que se van a encontrar nuestros compañeros dentro de los días, ¿no? Y de alguna manera es lo que a mí me toca, o entiendo que esa es la pregunta que se me formula, ¿no? Yo, en esta historia, que es una historia complicada, yo creo que
mi primera preocupación que se mantiene a partir de ahora es el compromiso de nuestra profesión en evitar que nadie llegue a esa situación extrema para que desee pedir la eutanasia. Ese sería el compromiso del viviente. Que nadie por condiciones de fragilidad tenga menos oportunidades que él. Esto es un compromiso muy complicado porque tiene muchísimas aristas, ¿no? Tiene muchísimas aristas porque hay un componente incluso económico, hay componentes de todo tipo. No basta con decir que hagamos una ley que garantice si después no se cumple, ¿no? Como pasa con la dependencia, ¿no? Es muy importante a partir de ahora que, además de ese compromiso que creemos que es muy importante y que no solamente es una palabra, es un compromiso permanente, especialmente de algunas especialidades, la colegiación conozca la ley. Por eso es muy de agradecer esta iniciativa que ha tenido el Colegio de Sevilla y que yo invitaría a todos los colegios que la tuvieran igual. La colegiación debe conocer la ley, debe aclarar las dudas que tenga, debe de exponer cuáles son las cuestiones que les preocupan. Debe de saber cómo tiene que practicar o no practicar su objeción, suponiendo que le llegue una petición sobre la que quieran objetar. En resumen, quizás ahora sería muy positivo intentar hacer todo lo que se pueda más deontológica la ley orgánica de regulación de la eutanasia. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitamos dar es el mejor cumplimiento posible, respetando la voluntad de los pacientes ajustada al derecho, siempre y cuando a su vez se respete la conciencia de los médicos. Estas son las reglas de juego. Esta es la regla de juego, guste más o guste menos. Es necesario respetar la voluntad de los pacientes, informarles de sus derechos y, lógicamente, ajustar esa voluntad, lógicamente, al derecho. Y cuando no podamos seguir, los médicos, tenemos que, luego hablaremos de ello, se respete y se dé garantías sin ningún tipo de doblez a la conciencia que podamos tener cada cual. Tenemos que eliminar todo el elemento utilitarista. No podemos caer con esta ley lo mismo que ocurrió con el aborto. No podemos caer. Esta ley, que guste más, guste menos o guste nada, no puede caer en aquella, desde luego, desde mi punto de vista, triste gracia de que se externalizara todo de los ámbitos existenciales donde se producía y se convirtiera en un negocio externo al sistema nacional de salud o a los sistemas privados que dominan. Es necesario que ayudemos o nos preocupemos y nos comprometamos, incluso aquellos que están claramente en contra, de desarrollar lo no realizado todavía por la ley. Es decir, para realizar un correcto cumplimiento y una buena práctica en un futuro. Esto es muy importante. Hay cosas que no se pueden prever y lo sabemos todos. Es imposible preverlo. Por eso necesitamos formación en cuidados y formación en derechos de los pacientes en el final de la vida. A mí quizá me hubiera gustado, pero yo sé de las dificultades, que si hubiera habido una que además de regular la eutanasia y el suicidio médico, se hubiera regulado todo lo que tiene relación con la asistencia al final de la vida, que hay mucho por regular y mucha inseguridad jurídica que se ha planteado claramente. Pero vamos, una vez dicho esto, no nos olvidemos que los médicos somos los garantes de nuestros pacientes y los garantes de su voluntad, aunque nos cueste un esfuerzo tremendo al tener que superar las nuestras, ¿no? Yo me planteo muchas veces, no sé si vosotros, si me escucháis, lo habéis hecho, pero yo me planteo muchas veces cómo será el final de mi vida y la de mis seres queridos, ¿no? He visto a muchos pacientes míos morir en muy malas condiciones. A algunos les he ayudado y a otros no he podido. Pero me he preguntado cómo será mi final. Y no lo sé, pero sí tengo una cosa clara. Y si cada uno nos ponemos la mano en el pecho, no sé qué respondería. Porque yo tengo una cosa clara. Cuando llegue mi final, que no sé cómo será, quiero decidir yo. Quiero hacerlo en plena libertad. Cuando no pueda, que lo haga alguien por mí. Pero si puedo, lo dejaré escrito, ¿no? Y quiero hacerlo con conciencia íntegra, ¿no? Y quiero que mi voluntad propia no pueda ser suplantada por la de nadie. Esto es lo que quiero. Y a partir de ahí, como no sé qué me va a ocurrir y como todavía no he llegado a un nivel de sufrimiento que pudiera trasladar de otros pacientes que he visto al mío, solamente los he observado, no me atrevería a decir qué desearé. Pero sí lucharé hasta entonces con todas mis fuerzas para que se respeten todas las creencias posibles, por supuesto la mía. Se respeten todas las creencias, absolutamente todas, salvo las impuestas por la fuerza o por los engaños. Hoy día, nos guste o no, hay uno de los principios fundamentales, uno de los principios
fundamentales de la ética, que es el de autonomía, que tiene una importancia capital. La libertad y el pluralismo político son valores de rango superior a nuestro ordenamiento jurídico. Esto no hace falta ser un jurista, ¿no? Y obliga al respeto a cualquier consideración o planteamiento no impuestos a las personas, a su dignidad y a sus derechos. Y esto a los médicos nos está costando mucho admitirlo. Pero es normal, no es una crítica. Los médicos somos historia, en tanto cuanto que procedemos de la historia que hemos heredado, donde nos han educado y de dónde venimos. Pero si observamos cómo han evolucionado nuestros principios y nuestras bases de comportamiento, solamente en los últimos 40 años nos llevaríamos extraordinaria sorpresa. Pero también somos sociedad y tenemos que adaptar a la sociedad, nos guste más o nos guste menos. Debemos atender las necesidades de nuestros pacientes y de la familia hasta el final. Por eso, cuando ahora hablaré de la objeción de conciencia y de lo que yo considero o consideramos que debe modificarse, hay una cosa que es clara. Sea una objeción de conciencia amplia, aplicable a todo el proceso, una objeción de conciencia aplicable en parte, hay una cosa que está clarísima, que no lo podemos dejar de hacer, es dejar de atender las necesidades de los pacientes. Pase lo que pase. No podemos dejar de atender las necesidades hasta el momento en que nuestra conciencia no lo permite. Y, por supuesto, atender a la familia. No nos olvidemos que la familia de ese ser que pide que se termine, que se anticipe su muerte, es una familia que está sufriendo extraordinariamente y que le va a quedar esa impronta en buena parte, probablemente a buena parte de ellos, toda su vida. Es muy importante que pase y no se puede abandonar. Y luego lo haremos siempre, como he dicho, hasta donde podamos, ¿no? La visión de nuestra profesión médica, se dedica a lo que se mira, es muy variada. Mirad, en el año 2014 hicimos una convención, la cuarta convención, y por aquel entonces se hizo una pregunta a todos los que asistimos. Ya sabéis que asistimos lo que es el núcleo duro de la organización. Están convocados todas las juntas directivas y todas las comisiones deontológicas. Aproximadamente unos 1.500 médicos y médicas estamos convocados. Solemos asistir aproximadamente a la mitad, aproximadamente. En aquel momento ya se preguntaba por esto. Se preguntaba quién estaba a favor y quién estaba en contra de la regulación de la eutanasia. Y ya eran por aquel entonces el 40 y tantos%, pero la sorpresa ha sido la convención del 2018, con una ponencia absolutamente contraria a la eutanasia, que había aprobado la Comisión Central de Autología, y que yo fui quien la leyó, o sea que no me lo tiene que explicar nadie, exclusivamente con esa ponencia contraria, y que había sido circulada previamente a todos los colegios, salió que el 53% estaban a favor de la despenalización, y de los cuales, lógicamente, para valorarlo, el 28% solamente estaba dispuesto a aplicarla. Esto es lo que en una votación presencial y secreta salió sorprendentemente para mí de esa convención del 2018, de lo que se supone que es el núcleo duro de la organización médica colegial. Bien, con lo cual quiere decir que hay posiciones para todos los gustos, unos a favor, otros en contra, y además probablemente esto no cambie mucho con el tiempo, y cuando lo haga en cada uno de nosotros, pues probablemente hasta ni lo digamos. Pero lo cierto y verdad es que cuando esto llegue al momento de objetar, hay que tenerlo en cuenta, porque la objeción debe de darse la posibilidad que quiera de que sea dinámico. Todos los médicos, yo creo que sentimos algo fuerte cuando nuestros pacientes sufren o cuando mueren. Yo creo que todos. Y yo creo que todos estamos dispuestos a defender y proteger la vida de nuestros pacientes. Yo creo que todos. Y me diréis, bueno, entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Pues yo creo que realmente nos diferenciamos en preguntas tan fáciles como que ¿es necesario, hasta cuándo es necesario pagar el peaje de sufrimiento por haber vivido, por ejemplo, ¿no? Esto me lo he formulado muchas veces entre mis pacientes. ¿Qué queda de la vida biológica en un momento determinado y cuánto de sufrimiento físico o existencial, que habitualmente se obvia, ¿no? ¿Cuánto y cuándo hay que sufrir para nada en el caso de los que no sean creyentes? Esto es muy importante. ¿Cuándo debemos poner en primer lugar y respetar la voluntad de mis pacientes en relación con los derechos que la ley otorga y aunque contravenga mis propias posiciones y creencias, ¿no? ¿Y cuánto valen mis principios y mis creencias y cuánto valen los principios y creencias de mis pacientes y de otros colegas que piensan distinto que yo? Esto es una cuestión para reflexionar. Por eso es muy importante, importantísimo, que la objeción de conciencia sea algo realmente accesible, que no sea agresiva y que no exija más de lo que debe exigir. La objeción de conciencia obliga a decidir con carácter general y previo, no se ajusta a la realidad, es un disparate, con todo mi respeto. Obligar a decidir con carácter general y previo, sin saber a qué tengo que objetar, no tiene sentido, no se ajusta a la realidad del día a día de los clínicos. Es distorsionante y generadora de conflictos.
va a generar inseguridad jurídica también en algunos colegas y va a ser generadora de problemas y dudas. Y desde luego va a obligar a objetar sin saber por qué ni cómo y si lo haría o no lo haría a un montón de compañeros que probablemente no lo harían. Así que provocará un efecto manchado de aceite como ocurrió con el aborto. Por eso yo creo que es positivo que no exista ningún tipo de registro. Los registros, si hay algún registro que sea voluntario, que quiera que se apunte, y que se apunte cuando quiera, y que tenga muy claro que lo sepa ya, que va a ser el objetivo, pues que lo haga. Pero esa posibilidad tiene que estar siempre abierta. Absolutamente abierta, porque es posible que alguien que ahora no objete pueda objetar mañana y al revés. Lo que sí es obligatorio, porque lo dice también el Código Deontológico, es el comunicar al responsable de los servicios que somos objetores. Pero eso lo debe determinar cada comunidad autónoma de forma apropiada. Comunicar al jefe, al responsable del servicio, que es el que tiene que ordenar el servicio. ¿Qué necesidad tiene el consejero y los servicios de salud de conocer el listado de objetores? ¿Pero por qué? Y además va a ser dada la sensación de que me van a presionar, de que me van a discriminar, de que voy a tener miedo, de que voy a estar asustado porque a veces me llegan una plaza. Ya sé que se pone que nunca puede ocurrir esto, sí, se pone, pero los miedos existen, ¿no? Por eso no es necesario crear ningún registro. Y creo que sería un error gravísimo crearlo. Necesidad de la regulación de la objeción de conciencia, pues también entre la profesión hay posiciones diferentes. Hay gente que piensa que el derecho a objetar sin regulación impediría un uso amplio de la misma, pero también es verdad que esto va a crear inseguridad, va a crear judicialización. No voy a poner ejemplos, pero pues hemos tenido con otros aspectos parecidos en las conexiones. Va a generar retrasos y va a generar una mala utilización, pero bueno, hay compañeros que quieren que sí, que sería bueno que tengamos no regulación para poderlo tener un uso amplio, pero claro, también es verdad que un uso amplio puede generar usos inadecuados de algo que debe ser sagrado. La objeción de conciencia tiene que venir siempre acompañada de un soporte moral muy serio. No puede ser nunca por ningún otro tipo de interés. Sin embargo, otros piensan o pensamos que las muy variadas y complejas situaciones posibles debería de preverse una regulación, pero no solamente para el aborto y para la objeción de conciencia de la eutanasia, sino que son otro montón de situaciones a las que se podrá objetar, como el caso de la sedación. Se puede objetar a la sedación cuando es una buena práctica, por ejemplo. Se puede objetar a la desconexión. Se puede objetar a todo o lo regulamos. Esto es un problema. Pero hay otra razón más. Ya el Consejo de Europa hace ya una década nos recomendó, y la mayor parte de los países lo han hecho, que reguláramos la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Pero yo creo, lo dejo ahí, esto yo creo que requerirá un profundo debate, ¿no? Yo no quiero alargarme más, pues supongo ahora muchas preguntas. A mí me gustaría responder una pregunta que yo mismo me formulo. ¿Es compatible la eutanasia, y la ha mencionado Campos, ¿es compatible la eutanasia con el actual código de deontología? Porque es verdad que el código de deontología, según qué artículo mires, nos plantea una profunda, una tremenda ecuación. Nos dice por un lado el artículo 36.3 que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente. Y luego dice, coma, aunque tenga una petición expresa del mismo. Pero por otro lado, también nos dice que tenemos que respetar su voluntad, el artículo 36.4, salvo contrario a praxis médica, pero la praxis médica está en constante cambio. Y el 36.1 nos dice que luchemos contra su sufrimiento, aunque suponga cortar su vida. Esto nos supone una ecuación que al médico práctico, al médico clínico, al médico que se ve en esta situación, especialmente, como he dicho, afecta a ciertas especialidades más que a otras, es una situación difícil de resolver, ¿no? Pero es verdad, por otro lado, que una vez que ha salido la ley, ojo, que nuestra obligación de estar colegiados lo dice el Tribunal Constitucional, lo dice la Constitución, pero quien da realmente el mandato de que únicamente los colegios profesionales ejerzan verdadera función de control deontológico de la profesión, que resulta absolutamente imprescindible para la práctica sanitaria, y debido a la especial sensibilidad de todo lo que regula la deontología médica, quien realmente nos da ese mandato y nos permite castigar a aquellos que lo incumplan, es la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el artículo 4. Y la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el artículo 4, con perdón
del jurista, sus fines no son otros que hacer posible la mayor integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo, en lo asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada. No creo que tuviera la voluntad, la Lobos, el artículo cuarto, de contravenir lo que el legislativo decide. Con lo cual, evidentemente, sin que, por supuesto, quitarle nada a nadie, habrá que reflexionar sobre si hay que hacer alguna modificación, como ha dicho quien me ha precedido en la palabra, como ha dicho Campos, habrá que dar una vuelta sobre qué tendremos que corregir para ajustarnos a la ley, porque una cosa es objetar y otra cosa es ser insumiso o atentar contra las leyes del Estado, ¿no? Es necesario que facilitemos la corresponsabilidad y los logros de los fines comunes, y es necesario que nos ajustemos. Yo sé que esto es duro cuando toca hablar de algo tan importante como el final de la vida, ¿no? Pero yo creo que es absolutamente imprescindible, porque realmente las leyes no las hacemos nosotros. Los médicos y el código deontológico no son valores inmutables, son valores que se han ido adaptando necesariamente. No hay ningún tipo de valor absoluto que no se haya podido cambiar en función de lo que la ley de la sociedad nos demanda y la ley nos permita, porque evidentemente la sociedad es muy generosa al permitirnos autogobernarnos, autorregularnos, pero a cambio tendremos que aceptar y adaptarnos a lo que ella nos mande, ¿no? Y yo creo que ya no me extiendo más para no quitar tiempo a las preguntas, pero sí quería decir otra cosa más que ha comentado también Campos, muy interesante, y es si es o no es actividad médica. Simplemente dejar una reflexión. Yo creo que la práctica final de inyectarle a alguien algo es una actividad de fácil instrucción y aplicación, lo puede hacer cualquiera. Pero claro, hacer un diagnóstico, hacer un pronóstico, saber qué es lo que hay que hacer en cada caso, evidentemente, y hacer una propuesta de tratamiento y hacer una propuesta posológica ajustada a cada paciente con los medicamentos, que eso me temo que va a ser un problema necesariamente médico. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias, doctor Sendín. Efectivamente, estoy seguro que podría haber estado hablando mucho más, ¿verdad? Porque efectivamente es un tema que da mucho juego y sobre el que además hemos hablado en la Comisión Central de Deontología, hemos hablado largo y tendido, ¿no? Y que evidentemente todavía dará mucho que hablar. Y en este paseo, en esta convivencia entre sociedad y médicos, pues ahora nos toca unos minutos a una comisión de ética y deontología médica, como digo, que nos representamos a nosotros mismos y que simplemente vamos a presentar un resumen de un documento que elaboramos. Estaba a punto de salir la ley, era todavía proposición de ley, pero bueno, prácticamente ese documento yo creo que sigue siendo absolutamente válido y que no representa más que la opinión de, bueno, de un grupo de personas, de un grupo de médicos con experiencia en ética y en deontología médica y experiencia clínica también importante, y que, bueno, de algún modo pudiera, de algún modo, suponer lo que pensamos, ¿no? Y lo voy a intentar también resumir, ¿no? Ya digo, era un decálogo, y son una serie de puntos, bueno, que yo creo que son como, que pueden servir como punto de análisis, ¿no? La Comisión de Ética y Deontología del Colegio de Sevilla, pues, evidentemente, confirma que estamos en una sociedad democrática, plural, y entendemos realmente el valor que tiene esta sociedad, ¿no? Y en la que conviven ciudadanos con distintos valores. Que los profesionales de la medicina tenemos el deber de respetar la ley, pero que también tenemos el deber de respetar el marco ético y deontológico de la profesión. Y que evidentemente las Cortes Generales, los representantes políticos, tienen el derecho de legislar y también el deber de escuchar y representar a todas las sensibilidades de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta sus opiniones y valores. En el análisis concreto de la eutanasia, cuando revisamos los fines de la medicina, entre los fines de la medicina sí se encuentra la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el alivio del dolor y el sufrimiento, la asistencia y cuidado a los enfermos, así como evitar la muerte prematura y velar por una muerte en paz. Cuando revisamos
la mayor parte de los códigos de ética y deontología, todos estos están alineados en esta misma línea, es decir, la de la prevención de la enfermedad y la curación y evitar el sufrimiento. Y con ello lo que se intenta es evitar la enfermedad y evitar el daño a veces irreparable de la enfermedad y el sufrimiento. A nosotros nos importaba, y creo que nuestro presidente, el doctor Castro, lo ha comentado, que la ley de la regulación de la eutanasia no regula la limitación del esfuerzo terapéutico, lo cual es la retirada o no instauración de medidas de tratamiento cuando éstas se consideran en función de la cantidad o calidad de vida futuras fútiles. La ley de la eutanasia no regula eso y a veces creo que es conveniente, yo creo que nuestra comisión así lo hemos enfatizado, que la población e incluso muchos profesionales entiendan bien esta diferencia. Que igualmente la regulación de la eutanasia, la ley Dalore, no regula la sedación paliativa, que es la administración de fármacos para reducir la conciencia en la persona en situación terminal. Y que igualmente lo que es el rechazo al tratamiento, es decir, el derecho que tiene el ciudadano a que sea su enfermedad avance sin que sea frenada, que no es la eutanasia, es decir, el derecho al rechazo al tratamiento, ya está contemplado en la mayor parte de las legislaciones autonómicas. La ley de la eutanasia regula dos prácticas diferentes, uno que es la eutanasia, que está bien definida, que es la administración de fármacos a un paciente con una enfermedad grave e incurable para causarle de modo directo e inmediato la muerte, o el suicidio asistido, que consiste en suministrar al paciente fármacos que provocan la muerte y que informar al paciente sobre su uso para fin de poner fin a la vida. Como digo, son situaciones muy diferentes de la que es la situación de limitación del esfuerzo terapéutico, del rechazo al tratamiento y de la sedación paliativa. Y simplemente con fines aclaratorios, ¿no? La eutanasia no es una muerte permitida, sino que es una muerte provocada. El paciente que muere por eutanasia no muere por su enfermedad, sino que muere por la acción directa e inmediata con relación causa-efecto provocada por otro ser humano. El paciente que muere en rechazo al tratamiento, el paciente que muere por una limitación del esfuerzo terapéutico, muere por su enfermedad, con limitaciones de la terapéutica o con sedación paliativa en los casos que así lo precise. Por otra parte, nos preocupaba y nos sigue preocupando porque todavía, evidentemente, el marco normativo, y creo que afortunadamente se ha mencionado que se está trabajando desde las comunidades autónomas y creo que a nivel del Consejo Interterritorial, el modo de implantación e incluso de concreción en las definiciones que realmente hay en la ley, nos preocupaban algunos aspectos de la redacción de la ley que realmente, podían hacer que esta ley no fuera precisamente dirigida a lo que tenía esa intención, ¿no? Por una parte nos preocupaba y nos preocupa el hecho de que se habla de enfermedad incurable, de enfermedad grave, pero no se habla de enfermedad terminal, ¿eh? No estamos hablando de enfermos que están en el proceso de muerte, pero no necesariamente. Y eso evidentemente nos preocupa por la extensión que pudiera tener, ¿no? Nos preocupa que el eje fundamental no sea la enfermedad, sino algo que también nos preocupa mucho a los médicos y también a esta comisión, que el eje fundamental sea el sufrimiento, el paciente que sufre. Claro que nos importa, claro que nos importa, ¿no? Y por tanto, quizás lo que tenemos que hacer es, si evidentemente ya en los fines de la medicina está evitar el sufrimiento, centrarnos aún más dentro de las posibilidades que tenemos en tratar el sufrimiento, de modo que no sea necesariamente poniendo fin a la vida de la persona, sino es estrictamente necesario. La figura del médico responsable también nos preocupa y nos preocupaba. Pensamos que no se encuentra suficientemente delimitada, creo, ¿no? Y por lo que quizás hemos escuchado, se está trabajando intensamente en esto en las comisiones a nivel autonómico y en la comisión del Consejo Interterritorial. Pensamos que es sustancial que se defina el papel del médico responsable y que se defina la diferencia entre el médico responsable y el médico que realmente, el médico de familia o el médico especialista que realmente es responsable asistencial del paciente. El hecho de que sean dos personas diferentes, posiblemente en algunos de los casos puede ser necesario,
realmente obliga a una extraordinaria coordinación, porque el que realmente conoce la biografía del paciente, el que realmente conoce el pronóstico del paciente, sin relación directa ni con eutanasia ni con otros aspectos, es su médico, médico de familia o su médico especialista, que es el que lo trata. Ya se ha hablado, ¿no? Y yo creo que la doctora Garcedo ha hablado también sobre el tema de las comisiones de garantía y evaluación, ¿no? Yo creo que hay que realmente deben ser grandes expertos, ¿no? Yo creo que quizás el número mínimo está bien, pero a ser posible que sea lo máximo, ¿no? Si realmente esa comisión va a aceptar que ese proceso de muerte que quiere empezar ese paciente o esa muerte con la que quiere llegar el paciente realmente es debido a que la medicina no ha podido solucionar, realmente esa comisión de garantías yo creo que tiene que hacer un trabajo extraordinariamente fino. Luego, por otra parte, también en esa comisión de garantías pienso que hay múltiples ocasiones en las que realmente no solamente la enfermedad sea lo que determina el deseo de morir, ¿no? A veces hay factores que son sociosanitarios, son económicos, ¿no? Factores sociales, ¿no? De hecho, la experiencia, y yo creo que tenemos que leer, ¿no? Y creo que tenemos que leer lo que está ocurriendo en otros países que llevan ya una tradición en la eutanasia, tenemos que aprender qué es lo que está pasando. Hay mucha enfermedad social, ¿no? Y evidentemente mucho sufrimiento detrás de todo eso, también de la eutanasia. No sé si aquí en España podemos, bueno, podemos no, creo que debemos evitarlo. Estamos en un foro realmente sensible a la vida, al paciente y al que sufre. Y yo creo que en ese aspecto tenemos que intentar evitar ese sufrimiento, a veces no solamente dentro del ámbito de la medicina, también dentro del ámbito de la sociedad, ¿no? Yo creo que cuando el Ministerio de Sanidad era Ministerio de Sanidad y de Bienestar Social, ¿no? Yo creo que eso tiene mucha vinculación, ¿no? Y yo creo que tenemos que trabajar intensamente en eso para evitar que el sufrimiento social sea refractario, ¿no? Y con esto, como digo, y simplemente ya con esto estoy terminando, ¿no? Creo que, evidentemente, bueno, los médicos tenemos un compromiso social y no vamos a hacer caso omiso de lo que evidentemente tiene una ley, ¿no? Creo que ha constado el que nos sentimos que no hemos participado suficientemente, pero tampoco importa. Es decir, no importa en este momento. Creo que realmente podemos seguir participando. Podemos actuar, como digo, intentando evitar el sufrimiento, intentando que si alguien necesita la eutanasia sea, no sé, un caso excepcional, ¿no? Es decir, un caso excepcional, que no ocurra lo que sí está ocurriendo en otros países, ¿no? En Bélgica había más de 10 años de 24 casos de eutanasia a más de 3.000, ¿no? Pudiera ser que había una gran necesidad social en Bélgica, pudiera serlo, ¿eh? Lo digo porque también tiene esa visión. A lo mejor la necesidad de la eutanasia es que estaba muy minusvalorada, pero pudiera ser también que efectivamente se flexibilizan criterios. Los médicos no podemos ser insensibles a eso. Y digo médicos todos, ¿eh? Todos los que estamos aquí participando, ¿eh? Independientemente de nuestro pensamiento, de nuestra adscripción política o social o de colegio. Creo que tenemos que centrarnos, y nuestra Comisión de Ética y Deontología así lo hace, en tratar la enfermedad, la soledad y la desesperanza de aquella persona que pide la eutanasia. Creo que tenemos que centrarnos en eso porque posiblemente hayamos podido leer de lo que ha ocurrido en otros países, el que realmente si nos centramos en eso, realmente esta ley de la eutanasia efectivamente despenalizará una actuación que quizás para casos excepcionales, como digo, en opinión de nuestra comisión, sea necesaria, pero podríamos intentar que fuera solo para casos excepcionales, evitar el sufrimiento por una parte de las personas que tienen ese sentimiento, evitar el sufrimiento incluso a muchos médicos, ¿no? O sea, no, hay algo que no sé si saldrá en el debate, bueno, que yo creo que merece la pena profundizar, ¿no? En cuanto a la objeción, si se va a objetar solo al proceso o solo al acto eutanásico, ¿no? Y yo doy mi posicionamiento personal, creo que objetar al proceso pudiera ser abandonar al paciente, si lo conoces, ¿no? Si eres un médico de familia, si eres tu especialista, eres quien mejor lo conoce, más que el médico responsable de la eutanasia. Es decir, creo que hay efectivamente muchos detalles todavía por perfilar. Creo que estamos en el momento de perfilar. Creo que aunque efectivamente haya una fecha, ¿no? Para que realmente
la ley se ponga en marcha. Creo que el seguimiento de este proceso debe ser por parte, como no puede ser de otro modo, de los representantes sociales, evidentemente, por parte de los políticos que nos representan, que nos representáis a todos, pero por parte también de los profesionales sanitarios que van a participar, y con ello hablo de corporaciones como los colegios de médicos, los colegios de enfermerías, ¿no? Y evidentemente contando, y podéis contar con los que realmente, de algún modo, bueno, somos los representantes, entre comillas, ¿no? Por lo menos los estudiosos, entre comillas, los eruditos de los valores y principios de la sociedad, que como decíamos inicialmente, son valores plurales, efectivamente, a los cuales todos tenemos que respetar, pero que evidentemente yo creo que debemos entre todos armonizar, ¿no? Y desde aquí lanzo el reto de que desde esta reunión de Sevilla no sea más que el principio del diálogo, a pesar de que tenga una fecha ya puesta el comienzo de la implantación de la ley, y en el que los colegios de médicos, la organización médica colegial y las comisiones de deontología tengamos un papel absolutamente significativo para intentar, como digo, evitar sufrimiento, soledad y desesperanza de nuestros conciudadanos. Y con esto termino lo que es las ideas fundamentales de este decálogo, como digo, que escribimos, ya digo, un poco antes de que realmente incluso la ley saliera, pero que creo que sigue siendo vigente, ¿no? Y ahora pues tenemos quizás, yo creo que la parte más interesante, digo interesante porque efectivamente hemos podido solamente escuchar, bueno, a los ponentes, ¿no? Pero realmente ahora hay que escuchar al auditorio, que como digo, había múltiple cantidad de preguntas para los ponentes. Y desde ahí vamos a hacerla, ¿no? Bueno. ¿Qué más? Aquí tengo una pregunta. Aquí. Ah, sí. Vamos a ver. Tengo alguna pregunta para la doctora Carcedo. María Luisa, si te puedes conectar. Ya. Y nos preguntan, una primera pregunta es, ¿no? ¿Cómo explica usted la diferencia entre lo que ha percibido entre lo percibido por la profesión médica, es decir, y las encuestas, ¿no? Es decir, el que realmente haya una discrepancia en cuanto a la necesidad social de la eutanasia. Bueno, yo no tengo una bola mágica para conocer lo que opina la ciudadanía. Para eso existe una ciencia del campo de las ciencias sociales que se ocupa de esto, ¿no? Y es sencillamente a través de las encuestas definidas de acuerdo con criterios científicos cómo se pregunta a la población su opinión sobre los distintos asuntos que queramos saber, que queramos conocer, ¿no? Y el caso de la eutanasia, las encuestas, pues sabemos las que se hicieron, todas las que se vinieron haciendo, que fueron bastantes. Y en el caso de la profesión médica, también varios colegios de médicos hicieron unas encuestas entre sus colegiados. Luego, yo no estoy en condiciones de calificar la calidad científica de estas encuestas, pero, hombre, habrá que hacer la presunción, como pedimos también presunción para la ciencia médica, ¿no? Por tanto, ¿cómo se conocen? Pues cómo se hace la prospección de la opinión pública. Y en este asunto yo no tengo más que decir que, además de eso, pues también por el sistema de recogida de firmas, pues hubo 1 millón de firmas que se registró en el Congreso de los Diputados, recogidas en muy poco tiempo, con nombre y DNI de muchas personas, de muchos ciudadanos y ciudadanas. Y yo no lo sé si podré, pero es que se dijeron muchas cuestiones que son imprecisiones y a mí me gustaría aclararlas, porque es malo que se quede con ideas que no son ciertas. Por tanto, yo no sé cuándo tendré oportunidad, yo había levantado la mano, pero creo que hay alguna cuestión
muy importante y muy trascendental que hay que aclarar, ¿eh? Que hay que aclarar porque, bueno, pues muchas ideas pues se van construyendo a través de informaciones, de medios de comunicación, pero que no están en la ley, que no están en la ley ni en el proceso de la ley. Y, por tanto, yo no sé, cuando me des permiso, José María, pues me gustaría aclarar 5 o 6 cosas que salieron y que hay que aclararlas. Bueno, y muchísimas gracias. Sí, pero bueno, que puedes... No, digo que efectivamente es muy importante para todos que os escuchemos, ¿no? Realmente los que... Ah, vale. Además, vale. Creo que en este tema de la eutanasia a veces, ¿no? Y lo digo, pues, recuerdo que cuando estábamos preparando esta sesión, ¿no? A veces decíamos que a los médicos no nos habéis escuchado. Y recuerdo que alguna vez también decíais, y es que a los políticos tampoco, ¿no? Habéis leído el diario del Congreso y los de sesiones, los diarios dicen que no nos habíamos escuchado. Es cierto que a veces ha habido un tema de incomunicación probablemente bilateral también, ¿no? A veces se estaba discutiendo en el Parlamento y efectivamente bastaba con entrar en Internet y ver los diarios de sesiones y tampoco lo hacíamos. Es decir, yo creo que, pero como digo, es que da igual, vamos a dialogar a partir de ahora, ¿no? De todas maneras, Marulisa, si quieres ampliar algo más en cuanto a tu presentación. Sí, bueno, yo en la primera intervención me limité a responder a las preguntas, pero yo creo que sí que hay 4 o 5 cosas que es importantísimo. Adelante. Es importantísimo aclarar. Bueno, primero, la ley no se presenta haciendo filibusterismo parlamentario. La ley se presenta por una capacidad que la Constitución española y el reglamento de las Cortes Generales otorga a los grupos parlamentarios. Y, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista, como otros grupos parlamentarios, pues hace uso de esa capacidad que le da la Constitución española. La ley está, se registró la primera vez cuando el Grupo Parlamentario Socialista estábamos en la oposición, pero en esta ley, esta vez, cuando esta ley se registra, en la fecha es publicada el 31 de enero del 2020. Aún no había COVID. Luego, por favor, no mezclemos la COVID, no mezclemos las muertes por la COVID, que a lo mejor hay otras decisiones que sí tuvieron que ver, como no ingresar a pacientes, pero esta ley no tiene nada que ver con eso, ni es una ley para viejos. Es una ley para personas que están sufriendo y que la ley decide en qué condiciones, en esas circunstancias de sufrimiento y de enfermedades definidas en la ley, pueden solicitar la ayuda para morir, y es el profesional médico el que decide si se ajusta o no a lo que regula la ley. En el informe de bioética, con todos los respetos, no es un informe sobre el contenido de la ley, es un informe sobre la eutanasia. Con sus valoraciones, sus creencias y sus juicios, son legítimos, pero no me voy a adentrar ahí ni en la legitimidad del Comité de Bioética en cuanto a vigencia de su mandato ni en nada, no me voy a adentrar por ahí. Por tanto, no es una ley para viejos, es una ley para unas determinadas enfermedades que los médicos sabemos cuáles son. Pensamos en el ELA, pensamos en las demencias que quedan como vegetales. Pensamos en muchas enfermedades que no debutan precisamente de viejos, ¿no? Son otras edades las que solicitan la eutanasia. Son otros rangos de edad. El derecho a la vida de la Constitución española, no voy a discutir yo aquí ahora en términos jurídicos, solamente voy a citar una reciente sentencia del Tribunal Supremo Español de hace mes y pico, no debe de llegar a 2 meses, donde dice que el derecho a la vida no conlleva el deber personal de mantenerlo, de mantenerla. Y así se recoge y así se interpretan todas las legislaciones de las democracias occidentales. Sí tiene el deber de mantenerla para los estados, eso es la pena de muerte. No es la persona la que decide morir, es el estado el que decide matarlo, por entendernos. ¿Vale? Y no se puede comparar la pena de muerte con la eutanasia. La eutanasia es la persona la que decide, solo la persona decide. Respecto al artículo 43 de protección a la salud, a mí me ofende, os lo digo, compañeros, colegas, de verdad, de corazón, me ofende mucho, porque llevo toda mi vida peleando por la dignidad de la sanidad, por la sanidad pública, y como yo, muchísimos profesionales, que llevamos muchos años procurando
limitar listas de espera, aumentar las prestaciones, proteger la salud en todos los ámbitos, también protegiendo, combatiendo la pobreza infantil, entre otras razones, por tanto, proteger la salud en términos globales. Hay otro asunto que salió, que creo que es importante aclarar, y es lo de que los recursos a la Fiscalía, que efectivamente eso cualquier persona lo puede presentar en cualquier momento, en este como en otros muchísimos casos, por supuesto, y que la Comisión de Garantías lo hará cuando considere preciso, pero ojo, la Comisión de Garantías interviene en el proceso, verifica que todo el proceso ha sido correcto. Por tanto, tengamos eso en cuenta también. En cuanto a la entrada en vigor del manual de buenas prácticas, no entra no entró en vigor cuando se publicó la ley. Esta entra en vigor, o sea, hay 3 meses a partir de que se publique la ley. La objeción de conciencia institucional no cabe en la ley, no cabe, no está pensada. Que un centro diga, yo aquí no practico la eutanasia. No, porque son derechos individuales, son derechos de la persona. Y finalmente, ya por, tengo muchísimo más que comentar, pero por no acaparar el tiempo, paliativos. No son opuestos los cuidados paliativos a la eutanasia, son complementarios. Y nadie impide, nada impide que se celebre, que se practiquen los cuidados paliativos. Al revés. Al revés, es un derecho subjetivo que está en el Real Decreto del año 2006, está incluido y venía ya antes, pero en el Real Decreto del 2006 de Cartera Común de Servicios está explícitamente recogido. Luego, si no se practica, es mala praxis institucional o personal o profesional, pero desde luego los cuidados paliativos y se practican. Y en muchas comunidades autónomas hay unidades, además de los centros de cuidados paliativos, de los servicios, hay muchísimas unidades de apoyo de domicilio al momento terminal de la vida. O sea, que los cuidados paliativos no requieren de una ley porque es ya un derecho subjetivo. Se puede mejorar, como todo, normativamente, pero esto no es cuestión de normativa. Esto es una cuestión de buena praxis profesional. Y desde luego, como no se resuelven los cuidados paliativos, es recortando la sanidad, evidentemente, ¿no? Por tanto, ninguna controversia, cuidados paliativos, eutanasia. La eutanasia está definida muy bien. Y solamente ya termino esta intervención así rápida, porque me gustaría poder explicarlo con más detalle, pero bueno, un poco porque se entienda, ¿no? El artículo 3 de la ley de eutanasia dice quién puede solicitar la eutanasia. Dice enfermedad grave e incurable, la que por su naturaleza origina sufrimientos, etcétera, sin posibilidad de alivio, dice, sin posibilidad de alivio, y con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. Esto es lo que dice la ley. Y si no se ajusta a esto, o al padecimiento crónico, grave, imposibilitante, incurable, etcétera, no se autoriza la eutanasia. Por tanto, está definido en qué casos se puede solicitar. Y es una ley que piensa en la persona que sufre. No se sitúa, a ver, voy a matar a no sé quién. No, por favor, un respeto a las Cortes Generales. Solamente se pretende que la persona que sufre y no quiere seguir sufriendo hasta que le llegue la muerte, sino que está en una de esas dos circunstancias, solo en una de esas dos circunstancias, puede solicitar la ayuda para morir. Porque sabemos que su proceso es incurable. Si no fuera así, no estaría recogido. Y ya termino diciendo que es una ley que piensa en la condición humana. La condición humana sufre, enferma, sufre y sufre mucho. Y ni a los médicos ni a ningún ser humano le gusta ver a otro sufrir sin capacidad de aliviarle. Más cuando es, digamos, tu profesión. Por tanto, en ese es el plano en el que se coloca la ley. Muy bien. Y lo digo de verdad, estaríamos escuchándola mucho tiempo porque realmente lo que siempre ha faltado, como decía, era
escuchar, ¿no? Una escucha activa y no reactiva, que yo creo que foros como este son realmente útiles, ¿no? Ahora, dos preguntas para Elvira Velasco. Dos preguntas que son en principio cortas, ¿no? Es decir, una, y las hago las dos. Una, si el Partido Popular dice tanto lo de cuidados paliativos, ¿por qué no lo desarrolló? Y otra, ¿cuando el Partido Popular gobierne, derogará la ley de la eutanasia? Sí. Elvira, la cámara. Se desconecta. Se desconecta. Ahí, ahora sí, perfecto. Sí, bueno, en primer lugar, pues agradecer a todos los que han intervenido en esta jornada. Y, a ver, me plantean dos temas. El Partido Popular, ¿por qué no avanzó en los cuidados paliativos? Yo creo que, a ver, ojalá pudiéramos ir mucho más deprisa en todo pues lo que hace referencia a la cartera de servicios. Incluso, bueno, a la ley de cuidados paliativos hubo un debate en la anterior legislatura y bueno, pues yo creo que si hubiéramos concluido nuestra etapa de gobierno, pues estoy convencida de que al final hubiera salido la ley de cuidados paliativos, pero no siendo así, lo que sí planteábamos en nuestra ahora cuando se presentó este proyecto de ley, que claro que el ordenamiento jurídico que tiene el ordenamiento del Congreso nos habilita a los grupos parlamentarios a presentar proyectos de ley, pero hombre, en un tema tan importante como es este, pues nosotros considerábamos que debería de haber venido por otra vía, ¿no? Y sobre todo se ha hablado de cuidados paliativos y que es un derecho subjetivo, decía mi compañera la diputada María Luisa Carcedo, pero hombre, lo que hay que tener es ese acceso a los cuidados paliativos y trabajar por tener más unidades de cuidados paliativos y que independientemente de que vivas donde vivas, pues tengas ese servicio garantizado. Y la verdad es que compartirán todos conmigo que en España tenemos un gran déficit en cuanto a cuidados paliativos, ¿no? Y luego, el tema de la eutanasia en el Congreso no se ha terminado. Yo no sé si la semana que viene volvemos a tener otro debate de la eutanasia y no sé si por parte del Grupo Socialista y del Gobierno pues van a querer modificar una ley que ahora se acaba de aprobar con nuestro voto en contra, por supuesto, porque vamos a tener, o sea, la semana que viene por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pues nos presentan una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 1099 de 23 de noviembre del Código Penal de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Entonces, como comprenderán, o sea, entramos en un verdadero caos parlamentario, ¿no? Porque si acabamos de publicar una ley y a la vez se va a incorporar otra ley que viene de las mismas características, que viene por parte del Parlamento de Cataluña, pues la verdad es que estamos un poco utilizando el debate parlamentario o el tiempo de que para otros temas que de verdad se necesitan por parte de la sanidad española, ¿no? Entonces, yo creo que en esto necesitamos que un orden, y desde luego lo que ha quedado claro es que los médicos y los profesionales sanitarios afectados no se les ha escuchado en esta ley, que era muy importante tenerles en cuenta y que desde luego aquí se ha hablado de cuestiones muy importantes como ética, deontología y clínica, totalmente de acuerdo. Y desde luego ya desde mi grupo parlamentario anunciamos que estamos trabajando en ese recurso ante el Constitucional. Entonces ya veremos, o sea, igual incluso antes de que lleguemos al gobierno, pues el Constitucional se ha posicionado sobre esta... Voy. Sí. Muy bien. No, sí. Entonces, bueno, yo creo que,
que aquí ahora tienen el tema, está en manos de las comunidades autónomas, de esas comisiones. Hay, yo me alegro de que se esté escuchando a todos los médicos a través de las propuestas que han presentado cada una de las comunidades autónomas para trabajar en la comisión que se ha creado para desarrollar esta ley dentro del Consejo Interterritorial. Y desde luego, a ver, yo creo que esto está claro que hay un informe de la Comisión de Bioética. Yo aquí no comparto la misma opinión. Los informes de la Comisión de Bioética, cuando le viene bien al gobierno, los tiene en cuenta, como ha sido ahora el caso de las vacunas, y en el caso de eutanasia parece que no son interesantes, ¿no? Yo creo que hay que ser serios con los organismos que respaldan o que fortalecen determinadas opiniones, en este caso de la eutanasia, y determinados informes con respecto a proyectos de ley, y que, bueno, pues desde luego no comparto que las firmas, la recogida de firmas que se han presentado aquí sea un criterio científico. El criterio científico viene avalado por los profesionales, por los que están trabajando día a día. Perdona, Elvira, perdona que te interrumpa. Yo no dije de la recogida de firmas que era criterio científico, dije de las encuestas. Pues entonces lo he anotado mal. Discúlpame esto, María Luisa, porque vamos, no. Pero vamos, una recogida de firmas en un tema tan serio, consideramos, es algo más, está bien, pero desde luego esto tiene que avalarse por el criterio científico y bueno, pues que no es una recogida de firmas, un aval que nos lleve a tener en cuenta si sí una eutanasia o no una eutanasia, ¿no? Entonces nosotros siempre planteamos que los cuidados paliativos tendrían que ser previos a luego ver qué se hace, porque desde luego a la hora de poner encima de la mesa un consentimiento informado, o sea, si, ¿cómo voy a acceder a algo si realmente no tengo acceso a esos servicios como puede ser los cuidados paliativos? Entonces, bueno, yo es lo que puedo decir sobre las preguntas que me han hecho, y desde luego lo que estoy muy, muy de acuerdo es que los médicos tienen un gran compromiso social, y desde luego la buena praxis avalada y respaldada no solo en la buena práctica clínica, sino en todos los el comité deontológico, entonces totalmente de acuerdo, y desde luego me produce una profunda pena el que no se hayan tenido en cuenta en este gran debate y en esta ley que tenemos por delante, y que desde luego, en fin, para nosotros, pues desde luego es nuestro gran rechazo hacia ella, ¿no? Y desde luego se ha hablado aquí también de la autonomía del paciente. Yo creo que la autonomía del paciente está perfectamente regulada en la ley de autonomía del paciente, en la del 2002, y bueno, pues tenemos un marco muy definido, pero desde luego antes de una eutanasia, desde luego debíamos de tener una cartera de servicios y una ley de cuidados paliativos donde tuviera todo el mundo una fácil accesibilidad a ello. Muy bien, gracias, Mira. Volvemos ahora a otra pregunta para la doctora Carcedo. Y se refiere, bueno, y preguntan directamente, ¿puede convertirse la eutanasia en un chiringuito con una prestación en clínicas privadas exclusivamente y no en la sanidad pública, como ha ocurrido con el aborto? Hombre, ni lo quisimos con el aborto, ni por supuesto lo queremos con esta ley. Y yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es para evitar que esto suceda, ¿no? Estamos hablando de supuestos muy diferentes, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, tú, por lo que sea, te fallaron los métodos anticonceptivos, vamos a dejarlo en esa palabra, y decides abortar. Pero en este caso no estamos hablando de un final de la vida de las personas acompañadas de mucho sufrimiento, y los profesionales sanitarios no somos insensibles a estas situaciones. Por tanto, yo espero que no suceda esto, ¿no? Y que el sistema público con naturalidad asuma e incorpore esta nueva prestación, que es más que una prestación, es un derecho civil.
porque toca derechos fundamentales, ¿no? Por tanto, el prevenir que efectivamente se, al final acabe en que se haga en determinados centros específicos para esto, pues sería malo, ¿no? Porque la vida del paciente, la evolución clínica del paciente se produce en su medio, en su centro de salud, en su especialista correspondiente, vamos, hospitalario correspondiente, perdón, los de primaria, y en ese contexto se tiene que dar, ¿no? Si llegaste al límite de tu capacidad terapéutica y el paciente no quiere seguir sufriendo, es el momento de que decida libremente si quiere o no. Es más, la ley dice que no solamente hay que informar de su enfermedad, no solamente hay que informar de la disponibilidad terapéutica que tiene, no solamente hay que informar sobre las prestaciones de la dependencia. Hay que... en el proceso hay que saber que el paciente ha entendido y ha comprendido lo que se le dice, ¿no? Se va mucho más allá. Y desde luego el tema social, que antes apuntabas también, José María, la ley también es garantista para evitar eso y asegurarse que es solamente la situación clínica del paciente y su voluntad de no seguir sufriendo el que decide. Solo eso. Y para eso luego está la verificación de la comisión de garantías y de evaluación. Perfecto, muy bien. Pues tendríamos que dejar en el mismo ministerio otra vez lo de bienestar social o asuntos sociales y sanidad, ¿no? Y salud. Yo creo que efectivamente van muy unidos, ¿no? Y yo creo que, ya digo, no, pudiera ser uno de los problemas, ¿no? Que muchos pacientes, sobre todo los que estamos hablando de añosos pluripatológicos, a los que no se puede negar que tienen un sufrimiento, efectivamente, yo estoy convencido que hay factores sociales que van a influir, ¿no? Ojalá podamos evitar, ¿no? Que siquiera puedan tener la necesidad, ¿no? de pedir la eutanasia. Bueno, seguimos un poco con las preguntas y hay una que, bueno, se reitera y un poco la resumo, ¿no? El término de enfermedad grave e incurable o crónica o grave e imposibilitante, en eso cabe casi todo, ¿no? Por ejemplo, un paciente hemipléjico de larga evolución que tiene una enfermedad crónica incurable e imposibilitante, ¿cumpliría criterios? Digo, es una pregunta genérica. Bueno, me imagino que se referirá en concreto a si son suficientes o habrá que darle una vuelta más a esos criterios que actualmente han salido a la ley y habrá que, y las, entiendo que las comisiones de garantía tendrán que afinar más en esos aspectos. ¿Qué recomendación hay al respecto? Y ya le pregunto tanto como a María Luisa. Yo ya iba a contestar. No, ya iba a contestar con la ley en la mano, ¿no? Dice, sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva. Eso dice la ley, eso es lo que hay que interpretar, ¿no? No, una enfermedad crónica es una diabetes, pero no es causa de eutanasia, ¿no? Por tanto, es lo que hay que interpretar. Y en el caso del padecimiento, que sería más para invalideces del padecimiento también crónico, que produce una limitación física progresiva, que tampoco tiene curación y que también va asociado a dolencias y a sufrimientos intolerables, ¿no? Por tanto, esas definiciones, y yo aquí, perdón un segundo nada más, y si hay interés lo desarrollo más, en estas definiciones que está en la ley y en casi los criterios más importantes que se regulan en esta ley, nos basamos en un documento de consenso que se hizo en el año 1999, mira de dónde deriva, por esta preocupación que ya existía, un documento de consenso que se hizo entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General del Poder Judicial. Si alguien tiene interés en esto, y el jurista que antes intervino, el abogado del colegio, todos y todas estas dos definiciones prácticamente están literales de lo que este documento recogía. El que no se autorizase a menores,
18 años, el que se regulase la objeción de conciencia. O sea, las cuestiones más importantes de la ley, las cruciales de la ley, están basadas en este documento. Y yo tengo un análisis de todas las conclusiones de este documento con los artículos, la correlación con los artículos de la ley donde eso se recoge, ¿no? Estas dos definiciones, que son cruciales, que son muy importantes, derivan de ese documento de consenso entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad en su día, los técnicos del Ministerio de Sanidad. Por tanto, no fueron hechos ahí, no fue hecho ahí a vuela pluma y ahí lo que se me ocurra en cada momento, ¿no? Está muy pensado, muy sopesado, muy pensando en que la experiencia de otros países, pensando en la experiencia de otros países, se metió la verificación por una recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que recomendaba que se incorporase esta fase de verificación, y así lo hicimos, ¿no? Por tanto, es una ley, yo digo garantista, pero además muy reflexionada, muy pensada y muy teniendo en cuenta pues todos los antecedentes que había que tener en cuenta a la hora de elaborar esta ley y de construirla. Muy bien. Ya casi estamos rozando. Somos gente seria y eso decía que acababa a las 7:30. Bueno, vamos a un margen de 5 minutillos, no pasa nada, pero porque hay aquí todavía tenemos un poquito de margen, pero yo sí diría... José María. Sí. A los tres ponentes, pero en no más de un minuto, pues un mensaje dirigido a quien va dirigido mayoritariamente esto, a la sociedad, y fundamentalmente, lo digo por la audiencia que tenemos, a médicos, un mensaje de un minuto, el doctor Rodríguez Endín, doctora Carcedo, Ira, por favor, un mensaje de un minuto. Juanjo, un minuto, si un minuto es un minuto, que te gusta mucho hablar, un minuto para dar un último mensaje en esta sesión. Juanjo. Cámara. A ver. Sí, se escucha. A ver, la cámara no se abre. Pero no te vemos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, un minuto. Bueno, te pido corregir, tú me dijiste que tenía 15 minutos y utilizaba 11, o sea que no me he salido del tiesto, ¿no? Yo creo el mensaje, por la parte que a mí me toca, es que todo lo que se hace en sanidad es claramente siempre insuficiente, porque al final la muerte y el sufrimiento siempre nos gana la partida, ¿no? Entonces, el mensaje que yo daría a la gente es que los médicos vamos a preocuparnos de que esto, que es una ley que ha decidido el Parlamento Español y que de momento es necesario, guste o no guste, respetar, vamos a intentar que se cumpla de la mejor manera con las máximas garantías para ellos. Y a los médicos, el que vamos a hacer también el esfuerzo que sea necesario para que el derecho que tienen a objetar cuando no sea posible que puedan respetar el mandato de la ley, porque sí que es posible hacerlo, sea de lo mejor y la manera más adecuada también para hacerlo. Y nada más, no te voy a ocupar más tiempo. Sino solamente decir una cosa que me he fijado en una pregunta que se han hecho y que no has dicho. Evidentemente el código deontológico, si fuera un valor absoluto, no estaría en el código y no lo regularíamos. Precisamente nosotros regulamos sobre cuestiones que cambian, que se modifican y que es necesario aceptar por la mayoría suficiente de los representantes de los médicos. Si fuera un valor absoluto no necesitaríamos tenerlo en el código. Todo lo que hay en el código, y ahora estamos en proceso de cambio, se puede modificar. Yo creo que la inteligencia de la Asamblea General supongo que será suficiente para hacerlo lo mejor posible. María Luisa. Perdón. Yo diría que esta es una ley que reconoce con humildad las características de la condición humana y su capacidad o no de sufrimiento. Y lo que hace es, cuando el sufrimiento de la persona no tenemos remedios en el momento actual y no quiere seguir sufriendo, cuando sabe que no tiene otra salida que la muerte con sufrimiento, es aliviarla. Esa es la realidad. Y ahí se reconoce en la ley el artículo 16 de la Constitución Española, que respeta la libertad
ideológica, religiosa, de creencias, de la persona, y que es la que decide, que es la que solicita la eutanasia. Y también se reconoce la del profesional médico. Lo mismo que se reconoce la libertad ideológica, de creencias, etcétera, y del concepto de la vida y de la muerte al paciente, se reconoce también al profesional. Por eso la objeción de conciencia. Y esto es sencillamente la ley de eutanasia, no hay más. Elvira, último mensaje. No se escucha. Sí, ahora. Ahora sí. Sí. Que, bueno, primero decir que estamos ante una ley que no reflexiona, no ha sido reflexionada ni consensuada, y que no ha tenido la participación de los médicos ni de otros, organismos, ni por supuesto de los propios pacientes a través de sus asociaciones, y que los cuidados paliativos darían gran respuesta a lo que esta tarde hemos escuchado, y que desde luego ha sido una ley que no ha sido conocida por los sanitarios, que tanto los médicos como los enfermeros pues son los que la van a tener que llevar a cabo. Y la verdad es que manifestamos nuestro total desacuerdo con ella, y que, bueno, pues desde luego creo en la buena praxis de todos los médicos, y que al final pues que sean capaces de llevar a los pacientes por ese buen hacer en esa lucha por su enfermedad, y que no sea pues lamentablemente en algo que no deseamos ninguno de los profesionales sanitarios. Muchas gracias. Muchas gracias, damos lo digo absolutamente de corazón, es decir, por la participación. Es decir, creo que recuerdo que cuando empezamos a hablar de la organización, primero que pensaban que no ibais a aceptar estar aquí en estos foros, y lo cual dice mucho del compromiso, ¿no?, que cada una con su perfil político, ideológico y de valores tiene, y yo creo que dice mucho de el poder estar aquí en estos foros. Creo que es esencial, creo que hay que salir del Parlamento, pero aquí, ¿no? Es decir, hay que salir, y eso ya es una opinión personal, pero creo que la tarde de hoy es una muestra de ello, y que efectivamente foros como este seguro que son útiles para la reflexión y para el futuro. Yo simplemente, sí, evidentemente voy a sacar una única conclusión. Esto no está concluido, quiero decir. A esto le queda, bueno, todo el camino del mundo que pueda tener, ¿no? Y que evidentemente con una única razón, que es la persona, el ciudadano, el paciente enfermo y el alivio de su sufrimiento. Yo desde aquí me voy a adelantar al presidente. Ahora él, como presi, tiene que cerrar, ¿no? Pero, bueno, cerrará nuestro presidente de la Organización Médica Colegial, pero desde aquí y en nombre del Comité de Ética y Deontología Médica del Colegio de Médicos de Sevilla, digo que estamos abiertos, somos absolutamente incansables, y lo digo de verdad, incansables, ¿no? Hasta que, bueno, a ser posible haya la mayor armonía dentro de lo que es médicos, sociedad, en un tema tan absolutamente relevante como este. Estamos abiertos, es más, vamos a seguir persiguiendo hasta que, bueno, pueda haber esa armonía social, esa armonía entre los médicos que se precisa. Como digo, en nombre de la comisión, desde aquí lo digo, ¿no? Y además en Sevilla, ahora porque estamos en pandemia y andamos con esto del Zoom y del Teams, ¿no? Pero ahora mismo ahí fuera hace una tarde preciosa, o sea que dentro de poco, si podemos movernos más, podemos hacerlo en un foro cara a cara, que además luego es más agradable y seguro que facilitará aún más la comunicación, ¿eh? O sea que desde aquí nuestra comisión queda abierta para el diálogo, el debate y la armonización si fuera posible. Y por mi parte yo ya nada más que darle la palabra en primer lugar al doctor Carmona y posteriormente al doctor Tomás Cobo para que clausuren esta sesión, esta primera sesión del tema. Correcto, correcto. Yo creo que efectivamente debe de ser la primera,
y deben seguir en, este, en esta línea de diálogo enriquecedor. Estoy realmente emocionado porque se han hecho las cosas muy bien. Los tres ponentes han sido verdaderamente fantásticos, lo han impuesto con vehemencia sus creencias, y yo creo que así como hay que exponer las cosas, creyéndoselas y creyéndolas cuando se transmite. Y creo que eso es muy importante. Vosotros lo habéis transmitido perfectamente lo que queréis, y lo que único que espero es que todos los demás políticos, que son los que al final van a hacer las leyes, escuchéis a los profesionales, y en este caso hay dos profesionales médicos dentro de estos tres ponentes. Espero que en el Parlamento sea exactamente igual y tengan la honradez profesional de debatir como lo habéis hecho vosotros. Lo habéis hecho con corrección, con elegancia y sobre todo transmitiendo lo que queréis transmitir. Espero que sigamos así, pudiendo debatir este tema en varias ocasiones y que al final salga la ley, como bien ha dicho María Luisa y Elvira, que salga lo mejor para el paciente, que es lo último, el último fin que tenemos todos los médicos. Muchas gracias por haber participado. Y ahora damos paso a nuestro presidente de la Organización Médica Colegial, como digo, el auténtico representante de todos los médicos españoles. Tomás, cuando quieras. José María, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas, a Elvira, a María Luisa y a Juanjo. Gracias una vez más al Colegio de Médicos de Sevilla por esta iniciativa. Y efectivamente, en la línea que dice Alfonso, yo ahora que estáis aquí, Elvira, que eres la portavoz de Sanidad del Congreso, y a María Luisa, llamarnos más. Sí, nosotros somos asesores gratuitos y estamos encantados de poder ayudaros. Tenemos la experiencia, tenemos compañeros que viven el día a día, en la práctica asistencial, estos problemas, esta delgada línea que hay entre toda esa polisemia que dice José María, y es verdad, llamaros más, lo echamos de menos realmente. Esto, de los que hemos estado aquí, yo creo, y lo digo, no hemos cobrado ninguno. Lo estamos haciendo encantados para crear este espacio de debate. Y en concreto en este problema o en esta circunstancia la que estamos analizando aquí hoy, ¿no?, que es el tema de la eutanasia, yo sí, uno, he echado de menos que nos llamarais más. Dos, creo que la objeción de conciencia, lo ha reflejado muy bien Juanjo, es uno de los problemas que tiene esta ley, y esa explicación práctica que ha dicho Juanjo del jefe de servicio. Por cierto, acciones de objeción que en otros ámbitos de la práctica asistencial diaria tenemos que hacer y van dirigidos hacia el jefe de servicio. Y objeción que no es absoluta, sino que depende siempre del paciente. Cada paciente es una circunstancia completamente diferente. Son unas huellas dactilares diferentes y una patología diferente. Es muy difícil la homogeneización. Y por último, sí me preocupa el tema de la privatización, que lo ha dicho alguno de los intervinientes. Y luego, por último, el desarrollo de estas comisiones. En fin, en todos esos lugares, en todas esas dudas que ahora se plantean, nos vais a tener y estaremos encantados de poder ayudar, de colaborar, de impulsar, de informar en este entorno que ha sido capaz de crear el Colegio de Médicos de Sevilla con esa iniciativa, un entorno de conciliación, un entorno en el que no buscamos generar el conflicto, muy al contrario, lo que tratamos es de identificar los problemas, crear sinergias y solucionarlas, con mesura, con serenidad y conciencia. Así que muchísimas gracias al Colegio de Médicos de Sevilla y muchísimas gracias, Elvira, Juanjo y María Luisa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, presidente. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Gracias. Hasta luego, gracias. Elvira, venga, nos vemos. Venga, nos vemos, María Luisa. Elvira, coincidimos mucho más de lo que parece, ¿eh? Sí. ¿A que sí? Bueno.